Buenas eh, les damos la más cordial bienvenida a este seminario innovación educativa con TIC en su segunda temporada Con la sesión 6, aprendizaje con videojuegos y aplicaciones educativas En este contexto, es por eso que anunciamos a las personas que se encuentran siguiéndonos desde las redes sociales Tenemos esta imagen, esta imagen de videojuegos precisamente para contextualizar un poco esta sesión la presente sesión está planeada para, prove para presentar los videojuegos como objeto de estudio a la luz de las teorías e investigaciones hechas a partir del año 2000 a la fecha. Por otra parte, también pronunciar en el concepto de Serious Game, mismo que pretende estudiar el videojuego como un producto de entretenimiento que persigue diferentes objetivos y uno de ellos, por supuesto, es la educación. El objetivo es dar en cuenta el cambio de perspectivas en los videojuegos que dejan de ser un objeto de estudio menospreciado académicamente hasta volverse una herramienta para la educación. A continuación vamos a otorgar la palabra al licenciado Rubén Durán Soto, jefe del Departamento de Educación a Distancia del Centro Tecnológico para la Educación a Distancia. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están siguiendo esta transmisión. Bueno, como lo escuchamos, agradezco la presentación a cargo de nuestro compañero Armando Giovanni Chávez. Eh, estamos dando inicio a esta sesión, sesión número 6 de nuestro seminario de innovación educativa con TIC. Eh, esta es la última sesión de este año 2015, la última sesión de esta segunda temporada y bueno eh, tenemos como ya se mencionó dedicado el tema a el aprendizaje con videojuegos y aplicaciones educativas en ese sentido además de dar en un momento la presentación y la bienvenida a nuestros panelistas que nos van a estar exponiendo todo esto que se comentó en la parte del objetivo a mí me gustaría invitar a las personas que sigan esta transmisión y a todos los que nos han seguido a lo largo de estas seis sesiones a que en esta recta final del año eh, Revisen nuevamente, si es posible, los videos de cada una de las sesiones y participen en la plataforma en donde están habilitados los foros a través de los cuales nosotros vamos a poder recopilar la asistencia. Con la cual eh, ustedes tendrán la oportunidad de tener eh, una constancia de, de cada uno de los temas y de cada una de las sesiones que hemos estado viviendo en este seminario Innovación Educativa con TIC. Asimismo, eh, me adelanto también para hacerles la invitación a que nos acompañen el siguiente año, en la tercera temporada de lo que será este seminario, donde vamos a tratar de enriquecer y de invitar a varios de los eh, participantes que incluso han estado siguiéndonos más allá de, de los espacios físicos, en, en el espacio virtual para que, como ustedes ya lo pudieron ver en algunas de las sesiones, tengamos enlaces desde otros países, como en la sesión anterior que tuvimos la participación desde, desde Cataluña-España. Bueno, de ese modo cualquier otro integrante de este eh, vasto grupo de compañeros que han estado formando parte de las filas de este seminario y que nos han seguido, bueno, pueden participar eh, aportando el desarrollo de alguno de estos temas. Entonces, bueno, sin más, a, a mí me gustaría pedirle a nuestro compañero... Eh, ahí en la cabina, Armando Giovanni, que nos haga la presentación de los invitados y darles la palabra a ellos para que tomen el lugar aquí y comencemos a desarrollar ya el tema de esta tarde, en el cual, bueno, como habrán visto, tenemos ambientada ahora la sala de videoconferencias de aquí del Centro Tecnológico para la Educación a Distancia, como una pequeña sala de, de videojuegos. Instalamos unas eh, consolas y, y pusimos aquí a disposición algunos... Eh, pequeños videojuegos, aunque en realidad, bueno, la perspectiva y el uso educativo de esto es precisamente de lo que se va a hablar el día de hoy por los expertos que amablemente nos eh, están acompañando y también que se van a, a integrar otro, eh, otro experto que viene desde la ciudad de Puebla y que nos indicaron que ya, ya está en camino. Pero bueno, iniciaremos primero con, con dos de ellos. Adelante, eh, Giovanni, por favor. Bien, nos acompaña el doctor José Ángel García Frías, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Maestro en Comunicación y Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, donde es profesor de tiempo completo. Ha trabajado como docente en la Universidad del Claustro de Sor Juana, SAI Institute y Centro Universitario de Comunicación. Ha desarrollado la línea de investigación de videojuegos en, en diversas instituciones. Sus principales líneas de investigación, además de los videojuegos, son la lucha libre, cómics, animación, nuevas tecnologías, publicidad y mercadotecnia. También nos acompaña el maestro Roberto Carlos Rivera Mata. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Comunicación por la UNAM. Es profesor en el posgrado del Centro Universitario de Comunicación. Se dedica al estudio de los videojuegos desde el punto de vista audiovisual, trabajando temas del arte tanto en videojuegos como animación. Sus líneas de investigación son los videojuegos, tecnologías de comunicación e información, Animación y productos audiovisuales. Demos un fuerte aplauso. Recibamos al doctor José Ángel García Frías y al maestro Roberto Carlos Rivera Mata. Bueno, muchas gracias. Eh, pues aquí, gracias por la presentación. Eh, habría que eh, profundizar un poco más en lo que hacemos. Eh, de eso que quisiera comenzar hablando con eso, con un centro de investigación que tenemos que se llama la Finisterra. Este centro de la Finisterra lo tenemos ubicado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La Finisterra es un centro de estudio de productos culturales que se enfoca en videojuegos, animación, cómics y lucha libre. En este caso, su, su servidor José Ángel García y el maestro Roberto Carlos Rivera Mata somos los fundadores de este centro que trabaja al amparo ahí del Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación en Ciencias Políticas. Y bueno, si algún día nos visitan, estamos ubicados en el edificio E Cubículo 9. Y para más fácil, agréguenos a www.facebook.com, diagonalgroups, diagonal lafinisterra. Eh, bueno, ¿qué hacemos en la Finisterra? Eh, en la Finisterra nosotros eh, trabajamos temas de, eh, de investigación sobre o algo que son los videojuegos, ¿no? Ese sería nuestro principal tema de investigación, aunque también trabajamos. Eh, otro tipo de tecnologías. Eh, ¿Por qué le llamamos la finisterra a este centro? Pues porque eh, significa el fin de la tierra conocida. ¿Qué significa este fin de la tierra conocida a nivel académico? Pues salirse de los temas ya conocidos para trabajar otros temas que no se habían abordado. Y en este caso, pues eh, los videojuegos como tema de investigación era uno de los temas que eran tanto tabúes dentro de las instituciones. Pues porque generalmente el videojuego se le relaciona con la parte lúdica y a veces hasta con una pérdida de tiempo. Eh, en parte es cierto, en parte no lo es. Todo depende del enfoque que se le dé al videojuego y en este caso en la Finisterra es lo que pro promovemos, no tratar de hacer este estudio de investigación centrado en la parte positiva de los videojuegos que hoy en día nos va a llevar a, al campo de los Serious Games. Eh, y bueno, y en ese sentido. Eh, es esta charla que primero queremos trazar un panorama del estudio del videojuego, tal cual se hace en la Finisterra y como se ha venido realizando en todo el mundo, para después eh, llegar a un concepto clave que es el de Serious Games, que es un concepto eh, polémico. Vamos a tratar de hablar de este concepto polémico de los Serious Games. Eh, ¿Por qué en inglés? ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué juegos serios? Eh, básicamente, los Serious Games. Eh, trataremos de entenderlos como videojuegos que tienen otros usos más allá del entretenimiento y en este caso tratar de llevárnoslos al campo de la educación. Eh, por, por esa razón es que nos invitaron a este seminario para trabajar este tema de los videojuegos y los Sirius Games. Eh, bueno, y entonces eh, esa es la idea de, este, de esta conferencia, de esta charla, platicar de esto. Eh, y bueno, pues ahí eh, le cedo la palabra un poco a Roberto para que agregue algo antes de empezar con la presentación. Muchas gracias, doctor. No, pues prácticamente dijiste todo. Eh, estoy eh, sorprendido ¿no? de los alcances que ha tenido esta idea que tuvimos de abordar al videojuego de manera científica. Quizá eh, como país tendríamos esa desventaja ¿no? en los aspectos técnicos, pero no así en, el, en la parte de la de la orientación del pensamiento. ¿no? Nosotros en ese sentido quisiéramos marcar esa tendencia dentro de nuestra universidad, ser una fuente del conocimiento y abordar al videojuego a partir de estas perspectivas teóricas, ¿no? construir esa teoría del videojuego que tanta, hace, que tanta falta hace porque está dentro del dominio de lo empírico. No se hacen las cosas, se repiten fórmulas, pero no hay nada trazado, no hay nada que a las nuevas generaciones sirva de... De una base ¿no? para construir a partir de ellos. Simplemente se están repitiendo fórmulas y es lo que queremos nosotros fomentar: ¿no? que se tenga una base, a partir de esa base científica, construir videojuegos en forma. Pues he eh, dicho lo anterior y la presentación, pues vamos directamente con esta presentación que tenemos de historia de las teorías del videojuego. Eh, en esta historia. Vamos a revisar un recuento de qué publicaciones se han hecho, qué estudios, qué investigaciones a partir de, digamos, el año 2000, más o menos. ¿no? Eh, entonces, vamos a, vamos, a, vamos a dar comienzo. ¿no? Creo que por ahí este, la tenemos. Ok, muy bien. Entonces, la vamos a ir siguiendo ahí en la pantalla. ¿no? Eh, básicamente, eh, hace una teoría del videojuego. Esta primera parte que vamos a presentar trata de contextualizarnos sobre cómo se da. Cómo se da el asunto, eh, cómo se da el asunto ahí de la de, de las teorías del videojuego, ¿no? Bueno, no Okay. Bueno, en este caso eh, hay un antecedente de videojuegos desde los años 70, eh, donde se crean las primeras eh, máquinas de videojuegos, Pong, Qatar y todas estas eh, compañías que trabajan videojuegos. Y bueno, eh, básicamente para resumir, ahorita aquí hicimos un resumen muy concreto de lo que son las teorías del videojuego, eh, digamos que todos los años 80 eh, se vieron como una suerte de curiosidad, los videojuegos se vieron como un tipo de eh, eh, de curiosidad tecnológica que atraía a las generaciones y donde empezó a hacerse esta brecha digital. De repente, los papás eran los más alarmados porque los hijos iban a estos locales de maquinitas a pasarse grandes eh, muchas horas del tiempo eh, trabajando esto, ¿no? Los niños iban ahí, aquí en nuestro país se dio el fenómeno de las maquinitas, se vivía con los chavos que los mandaban a las tortillas y que de repente pues, ya no regresaban con las tortillas porque se quedaban jugando en las maquinitas, ¿no? Eh, sin duda era un asunto grave, ¿no? porque pues ahí este ahí este, se preocupaban mucho, ¿no? Y surgía mucho el tema de la adicción. Pero bueno, ¿qué pasa con los videojuegos entrando al, al nuevo milenio? Eh, de entrada ayuda mucho la web, eh, empieza a aparecer sitios web donde empieza con un asunto periodístico, sitios como el Video Game Museum, como IGN, que a la fecha sigue siendo un sitio donde se abordan temas de videojuegos más a nivel noticioso, pero también surgen sitios como este de Game Studies, donde ya se empieza a abordar un poco de interés por tener eh, teorías del videojuego. Eh, Game Trailers también en algún momento sirvió, pero la llegada de la web... Y los videojuegos se combinó muy bien, más allá del juego en línea, porque en estos espacios es donde empezaban a surgir las primeras publicaciones de gente que quería trabajar videojuegos. Eh, bueno, eh, y bueno, entonces aquí se combinó una especie de repositorios donde se podía ver ahí este tipo de contenidos de videojuegos para trabajar eh, estos temas. Bueno, eh, entonces digamos que eh, cierra esta, este milenio con estos textos, ¿no? Por ejemplo aquí, sobre todo pongan mucha atención, aquí vamos a dar bastante bibliografía, este de Joystick Nation, How Video Games Aid or Quires, que era un recuento periodístico de Hertz en el 97, donde se anima a publicar un libro que era una especie de reportaje de lo que había sido la época de oro de las maquinitas eh, en los años 80. Cómo se jugaba Pac-Man, cómo se jugaba Space Invaders, ¿no? Y qué tenían esos juegos de encanto especial, que eh, justo Hertz termina explicando que nos adentramos en una nueva época donde ya, más allá del jugar en locales de maquinitas, ya estábamos cerca de del eh, juego en línea. Eh, ese otro texto, Cybertext, de Arset, del 97, también en esa misma línea. Trataba de explicar el videojuego también rescatando mucho de sus narrativas. ¿Qué narrativa de videojuegos habíamos vivido en estos primeros 20 años de industria? ¿Qué historias, qué personajes, qué perspectivas nos daba ese videojuego? Y bueno, uno de los textos que quizá es de los más valiosos por esta parte visual es este de High Score, de la historia ilustrada de los videojuegos, de Russell de María, que sale en el 2000 y que es uno de los pocos que sí tradujeron al español. Este texto pues aparte de narrarnos una historia de los videojuegos lo hace de un punto de vista eh, con toda la ilustración que tenían los juegos en, todo, en cuanto a su empaque ¿no? cajas y demás y entonces esto viene a revalorizar un poco la industria del videojuego porque había libros de historia del videojuego, libros con algunos ensayos críticos sobre videojuegos y entonces ya se per ya se per eh, perfilaba plantearse un estudio de videojuegos entrando al 2000. Bueno, eh, y entonces aquí podemos discutir algo, ¿no? Eh, ¿Qué camino iban a tomar eh, estos libros de videojuegos y estos estudios de videojuegos? Aquí tenemos otro caso, este que ya pretende profundizar un poco en un campo que se llama economía política, tratar de entender por qué se los grandes éxitos en los videojuegos, este de Ultimate Story of Video Games, From Pong to Pokémon. De Steven Kent, sigue siendo también un referente para hablar de la historia de los videojuegos. De nuevo lo hace a nivel periodístico, pero ya de alguna manera resalta qué es lo que hace que algunos videojuegos tengan éxito. ¿En qué radica ese éxito de los videojuegos y por qué habría que, que tomarse? Bueno, eh, aquí hay algo interesante, ¿no? que aquí igual Roberto podría eh, participar un poco, ¿no? También para hacer un poco de polémica, cierra también el milenio con estos textos, ¿no? primero From Barbie to Mortal Kombat, eh, que es un texto sobre estudios de género de videojuegos que se plantea por ahí del 98 de Castle y Jenkins, este Jenkins también lo vamos a mencionar más adelante, es un autor que ha trabajado videojuegos, en este primero pues, trata de responder una pregunta clara, dejando atrás todos los textos que había de videojuegos de reporte histórico, este texto ya plantea una situación... ¿Por qué los videojuegos los juegan más los hombres que las mujeres? Es más, porque las niñas no juegan videojuegos, prácticamente así lo ponía. Y el segundo complementaba esta idea: eh, Este de Utopian, eh, de Brenda Laurel, eh, eh, narraba un estudio de caso de cómo ella creó una empresa de, eh, de videojuegos, Purple Moon. Que se dedicaba a crear juegos para niñas, pero pues nunca fueron un éxito, ¿no? Los juegos para niñas nunca fueron éxito, y el texto anterior se quejaba de que no había juegos para niñas, ¿no? Entonces, es justamente estos temas ya más profundos y en este tipo de textos, donde ya se empieza a ver el videojuego como algo importante, ¿no? ¿Qué tienen los niños que las niñas no? ¿Qué van a adquirir habilidades los niños y si las niñas no? Violencia, en fin, ¿no? cómo se van a ver impactados. Y aquí, bueno, pues aquí ya podrías intervenir un poco, Roberto. Sí, mira, gracias. Eh, aquí es interesante, ¿no? En paralelo a este recuento que hiciste, eh, lo que he trabajado yo es que eh, la industria y, bueno, los videojuegos han crecido de manera en cómo representan esta realidad. Siempre se ha intentado emular nuestra realidad, nuestra física, nuestras... Nuestra, nuestra ambientación, ¿no? sentirnos cómodos dentro de ellos. Entonces, en, esto, en este recuento que se hicieron a lo largo de estos libros, yo creo que sin saberlo estaban dando cuenta de esta evolución, ¿no? pero no, nadie, se, nadie lo aterrizó, solamente era como un, un, un dejar la, la nota ahí, ¿no? pero sin siquiera analizar. Y en el caso de esto, es, yo siempre me he preguntado y cuando tengo ocasión de encontrarme con chicas gamers, es preguntarles, ¿no? Bueno, se quejan de las dimensiones ¿no? y de la voluptuosidad de los cuerpos representados de las mujeres dentro del videojuego y preguntarles a ellas siempre es, ¿no? Bueno, y si tú diseñaras un videojuego, ¿cómo pondrías a una mujer? Curiosamente, terminan respondiendo que lo harían de la misma manera. Por, ejemplo, por, por lo pronto con las que he platicado, ¿no? Y es interesante este caso de, la, de Brenda Laurel, donde su. su Creación, bueno, su empresa de videojuegos tendía ¿no? a, a encasillar a los juegos de, de, para chicas dentro de, estas, de estos roles para mujeres. ¿no? Y cuando te encuentras a mujeres videojugadoras en, en la red, eh, quizá por esta tendencia ¿no? de, de que querer salirse de esa casilla son unas sanguinarias al momento de jugar entonces sería interesante no también abordar desde, esa, desde la perspectiva femenina curiosamente no he conocido mujeres que investiguen al videojuego cómo está es cómo sienten ese ese peso no dentro del videojuego de, de ser eh, mujeres dentro del juego no yo por lo pronto yo siempre que juego con peleadores escojo peleadoras mujeres no sé por qué no tengo ningún empacho en, en, en comentarlo y varios de mis colegas igual no y en cambio gente que pues, ve normal esto pues, digo es una peleadora ¿no? no no tiene nada que ver el sexo yo veo una buena un buen balance del personaje en cuanto al juego en cuanto a pelea y es lo que a mí me interesa más que ver el, la cuestión sexual. Bueno. Sí, ya aquí se empezaba ya a hacer polémica, ¿no? Ya ya entrados en el 2000 surgía mucho porque aparte de lo que mencionabas, ¿no? Lo, lo real, ¿no? Lo visual. Eh, hay un juego por ahí de Dora Live de unas chicas que después el, el cliché se llevó a un juego de voleibol, ¿no? De playa y que el único objetivo era comprarles trajes de baño, ¿no? Eh, cada vez más pequeños conforme jugabas mejor eh, y bueno empezaba toda esta cuestión, ¿no? De discutir qué pasa con los videojuegos, los estudios de género y demás, ¿no? Bueno, continuemos con esta Historia, ¿no? Y bueno, hablamos de Jenkins, ¿no? Que lo citamos en este texto de From Barbie to Mortal Kombat. Hoy Jenkins eh, trabaja en el MIT, en este laboratorio de medios comparativos. Donde Jenkins lo reconocemos por textos que ha trabajado como la cultura de la convergencia, las narrativas transmediáticas y uno de fans, blogueros y videojuegos. Jenkins eh, se vio atraído por este texto de Mortal Kombat y empezó a tomar la línea de los videojuegos y secretamente se volvió uno de los principales impulsores del estudio de videojuego allá en el MIT y a la fecha sigue trabajando este tema, ¿no? Con esta creación. Pero bueno, estamos hablando de 98 a 2002. Y que apenas estos estudios de videojuegos no tienen ni siquiera 20 años ¿no? de seguirse trabajando. Eh, seguimos. Y entonces, no, este, adelante, por favor. Y, y entonces, en este mismo cierre del año, eh, ya para, eh, digamos, en lo que es este cambio de milenio, se empieza a realizar estas, estas conferencias Digital Art and Culture, que se hacen en Noruega, se hacen en Estados Unidos, eh, eh, empieza como algo informal. Un grupo de estudiantes de, ya de posgrado, que obviamente por ese interés que tienen ¿no? como nueva generación que sí jugó videojuegos, contrario a lo generalmente muchos de sus tutores que no los habían jugado, entonces empiezan a ver, no eh, desde el punto de vista visual, del arte y la cultura, qué podemos hacer para rescatar esto del videojuego. ¿no? Entonces eh, empiezan a hacer ciclos informales, se empiezan a apropiar de espacios en las instituciones para crear estas conferencias. Y empiezan a hablarlo, es una cuestión un tanto empírica, pero se dan estas conferencias en todo el globo. ¿Qué ayuda a hacer estas conferencias? Pues también el desarrollo de internet, donde eh, investigadores de diferentes regiones se conectaban entre sí, de Australia, de Estados Unidos, ¿no? de Noruega, que Noruega va a ser un punto central dentro de la teoría del videojuego, y empiezan a estudiarlo de manera más, más seria. Bueno, surgen más conferencias, este interés de seguir discutiendo videojuegos en espacios académicos se ve más importante. Una de las conferencias que todavía sigue vigente y que importa mucho es la de la ICDA, la International Game Developers Association, que también tuvo, tiene convenio aquí en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería, que bueno, estudia en la parte del desarrollo, ¿no? la parte tecnológica del videojuego. Y varias más, ¿no? Hoy en día hay muchas más conferencias, hay inclusive una de Sirius Games y otras áreas que siempre se van realizando para, pues, ir compartiendo papers, investigaciones y demás, ¿no? Obviamente este auge empieza con el comienzo del nuevo, del nuevo milenio, ¿no? Y bueno, aquí llegamos al punto que nos interesa, el que vamos a retomar más adelante. Eh, todos estos espacios académicos y de discusión y demás nos lleva a los Sirius Games. Eh, en el 2002, y esto lo retomaremos con más detalle más adelante, Hoy estamos en un recuento de cómo cambia la perspectiva con los videojuegos, surge esta Sirius Game Initiative, que es eh, un primer grupo de estudio ya institucionalizado eh, en Estados Unidos, donde se empieza a estudiar el videojuego para eh, investigar aplicaciones más allá del entretenimiento. Esto funciona más o menos por ahí desde el 2002. Y estamos hablando de que eh, son estudios que, eh, como decía, llevan menos de 20 años. Esa imagen que tenemos ahí es de un juego de Nintendo que se llama Brain Age. Que también Nintendo aprovechó mucho sus nuevas plataformas. En este caso, ese juego es para Nintendo 3DS, eh, donde incorporaba la tecnología Touch en aquellos años, eh, por ahí del 2004. Eh, y entonces era un videojuego donde resaltaba la importancia de hacer ejercicios mentales, es un juego donde te resuelves pequeños problemas de matemáticas, eh, lógica y demás, y eh, la imagen ahí de ese personaje es el doctor Ryuta Kawashima, que es eh, neurólogo en Tokio, y eh, pues eh, ahí en esa imagen se ven los cerebros, ¿no? cómo se colorean diferentes partes. Era un estudio concreto de ver qué partes del cerebro movía el videojuego, eh, y le llamaba un tipo de entrenamiento mental. ¿no? Eh, como haciendo diferentes cosas, eh, el cerebro trabajaba partes del cerebro que no, no lo hacía con otras actividades. ¿no? Eh, el argumento de Kawashima era que eh, solo los videojuegos o los ejercicios que él te planteaban te permitían trabajar esa parte del cerebro. ¿no? Pero bueno, ahorita esto vamos a, a regresar después. Eh, ¿Qué pasa en América Latina? ¿Qué textos había de videojuegos por acá en esta región, eh, en este estado del arte que estamos haciendo? Pues lo re recapitulamos este, en aquellos años, de Diego Levis, Los Videojuegos Un Fenómeno de Masas, del 97, donde no se profundiza tanto en el estudio del videojuego, sino que viene siendo más una parte descriptiva. Diego Levis eh, abandona esta línea de los videojuegos un tanto. Eh, pues sí, por el año en que lo publicó, eh, era una serie de libros de Paidós sobre comunicación y trabajaban varios temas, periodismo, publicidad, televisión, etcétera, etcétera. Y dentro de la colección solo hay este libro de videojuegos que vino a ser como el patito feo de la colección porque decían, este, todos los demás libros sí to tocan temas serios, pero este que toca el de videojuegos, como que, ¿qué tiene que ver con la colección? Eh, Levis lo aborda más como un estudio histórico periodístico de los videojuegos, pero propone que eh, conforme avanza la tecnología y años más tarde, van a entrar en la agenda de investigación de los demás medios. No, eh, no se equivocó, eh, prácticamente ya eh, hay líneas de investigación de videojuegos no solamente ligadas a comunicación, sino a diferentes áreas en todo el mundo, y bueno, eso pasó relativamente pronto pero sí se quedó un tanto estigmatizado por eso, y bueno, Levy siguió trabajando temas de tecnología, ¿no? que no necesariamente tenían que ver con videojuegos. Pero bueno, es, es, es interesante este antecedente de este autor argentino. Y bueno, eh, aquí en estos mismos autores argentinos, reconocemos a este uruguayo, Gonzalo Frasca, que también es de los que eh, ha trabajado el tema de los videojuegos, bajo un concepto que él llama ludología, que está más centrado en eh, la estructura, la estructura del videojuego, cómo jugar, motiva a hacer cosas, y tiene estudios interesantes, eh, Frasca, eh, él ha publicado más en eh, cuestiones de libros colectivos o artículos independientes, pero Frasca trabaja el tema de lo que hoy ya se llama con nombre gamification, que es este, jugabilizar experiencias para que eh, la gente participe en un proyecto. Tiene trabajos interesantes sobre cómo aplicar Ludología, estructuras del juego y participación, que él inclusive aplicó en la política en su país, ¿no? el, eh, allá en Uruguay. Eh, es interesante y también es otro referente de los de Latinoamérica, aunque él bueno estudió y tuvo su formación en Dinamarca. Bueno, eh, dentro de esta línea de textos, ya entrados a, a lo que sería el 2000, hay un libro muy interesante, Trigger Happy, de Stephen Poole del 2000, donde ya empieza a ligar temas de filosofía y psicología en los videojuegos. ¿no? Contrarios a los textos periodísticos, este de Steven Poole ya profundiza más sobre eh, temas que hoy en día se abordan en muchos trabajos de investigación, tesis que ya uno se puede encontrar de chicos haciendo en posgrado o en licenciatura también, donde ya trabajan trabaja temas sobre eh, cuestión de avatares, identidad. ¿no? La psicología del personaje, cuestiones de, eh, de la representación que se da en los videojuegos, ¿no? Sale obviamente mucho lo de ideología, este texto no es tan profundo, pero eh, Stephen Pool ya propone abordar el videojuego de, de esta forma, ¿no? Prácticamente el videojuego deja de ser esa curiosidad y juguete para entrar de lleno en el campo de la cultura y la tecnología, ¿no? y bueno eh, digamos que la parte culminante entre los estudios de videojuego cuando ya se institucionalizan es cuando se forma esta corriente de los game studies que se da en, de, de, con diferentes miembros que en la universidad de copenhague en dinamarca eh, se, crean este computer games and Digi eh, Re research y crean este congreso el computer games and digital textualities ellos eh, argumentan ¿no? son jóvenes investigadores busca una justificación académica para que les otorguen un espacio para trabajar eh, videojuegos. Y obviamente este espacio le llaman, eh, lo, lo que ellos van generando son los game studies, eh, esto, estudios o teorías de juegos, que ellos mismos van investigando. ¿no? Entonces ellos tienen su sitio web, tienen una revista en línea donde se suben todos estos papers que se investigan. ¿no? Entonces son los primeros que consiguen consolidar un centro de investigación dentro de una universidad, que es este caso en eh, eh, la Universidad de Dinamarca. ¿no? Bueno, eh, el, el, el lugar donde ellos trabajan es el Center for Computer Games Research, que eh, ya tiene más de, 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 de 20 años trabajando, no 15 años, ¿no? de hecho. Eh, eh, donde, donde trabajan esos conceptos, el de Gameology, Game Studies o Ludology, y bueno, se consolida, ¿no? Se, se integra ya de lleno como el videojuego. Digo, hoy en día no es raro pensar que una universidad abra espacios para estudiar cine, hay cinetecas, hay cineclubes, hay todo eso, pero ganarse un espacio eh, legítimo para trabajar videojuegos, pues sí fue más o menos el mismo camino que el cine tuvo que seguir en su momento. ¿no? Y bueno, el digamos el primer texto de teoría del videojuego surge, que es este, de Video Game Theory Reader, eh, de Mark Wolf. Es este primer intento serio sobre videojuegos, donde también surge muy espontáneamente, ¿no? Diferentes investigadores, semiólogos, comunicólogos, eh, gente de filosofía, hacen papers muy interesantes sobre cómo trabajar el videojuego. Eh, temas que por ahí estaban vigentes y entonces eh, hacen este compendio, este libro colectivo que viene a ser este primer eh, texto que llama la atención a crear una teoría del videojuego. Lo, las teorías que se han creado para los diferentes medios de comunicación a veces se querían aplicar directamente a los videojuegos y es cuando llegamos a este a esta necesidad de crear una teoría del videojuego, ¿no? Y bueno, aquí igual, vamos a tener una pausa para ir discutiendo esto con Roberto, ¿no? O sea, llegamos a un punto donde se vuelve necesario y estamos en esa fecha de 2003 empezar a crear teorías del videojuego. Así es, eh, esa necesidad de estar tratando de emparentar, ¿no? Los diferentes aspectos de otras teorías dentro de él, para explicar al videojuego como usando estas, estas bases, ¿no? siempre nos quedaba cuando utilizamos al momento de, de hacer una investigación como que te queda corta, ¿no? Empiezas a decir, bueno, sí eh, teorías del cine, sí análisis del lenguaje audiovisual, pero también el videojuego está construyendo su propio lenguaje. También dentro del videojuego se tienen que tomar aspectos, por ejemplo, de la de la interacción, de la física, cosas que no te explica el cine, ¿no? cosa que no te explica la televisión. Siempre tenés, hay esa necesidad de esta construcción y nosotros, bueno, en el caso de, la, de este centro de investigación, es donde vimos ¿no? la necesidad de construir. Nosotros estamos construyendo a partir de esas deficiencias de las explicaciones a estos fenómenos y pues, ese es el esfuerzo ¿no? que se está pretendiendo hacer. Eh, y bueno, entonces eso en parte ya explica esta necesidad de teorías del videojuego, de hacer estudios más profundos. Eh, y bueno, este mismo centro va sacando libros más específicos. Por ejemplo, ya en el 2005, ya funcionando como tal el Center for Computer Games Research, eh, surge este libro Half Real de Jesper Juul que es uno de los fundadores, eh, donde de nuevo toma esta idea de plantear una teoría propia del videojuego basada en la ludología, referentes sociales. Es un texto muy interesante, eh, no los han traducido, pero bueno, por lo menos eh, andan muchos de estos en la biblioteca central, ahí en CU, que de repente la es que piden sugerencias de libros, y ahí hemos estado nosotros desde hace ya algunos años pidiendo que traigan estos libros. Y si sí hay una biblioteca interesante ahí de libros de videojuegos en la biblioteca central y en dentro de las bibliotecas de la UNAM. Eh, este de Half Real. Ya planteé eso, ¿no? de que eh, teoría ya propia del videojuego, de repente jugamos algo y ese algo tiene un referente con nuestro mundo real, ¿no? Y de repente surge esta idea también que se trabaja de mundos fantásticos, ¿no? donde todo es posible de acuerdo a sus reglas. Y se va trabajando mucho el concepto de simulación. Eh, este de Half Real sirve mucho para entender en el desarrollo del videojuego cómo lograr esos ambientes inmersivos. Pero no nada más inmersivos en el nivel técnico, ¿no? En el nivel tecnológico. Es inmersivo porque está en 3D o es inmersivo porque es realidad virtual, sino que tiene que ser inmersivo porque hay un referente cultural que me hace entender al objeto del videojuego como parte de un sistema dentro del propio videojuego, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de un texto de hace 10 años donde ya toca temas más eh, específicos y con más profundidad de videojuegos, ¿no? Bueno, y aquí sucede algo bien interesante con esta serie documental, la era del video game del Discovery Channel, que a lo mejor muchos de ustedes vieron estos, estos cinco documentales que sacó Discovery. Hagan eh, de cuenta que esta era del video game sirvió como un homenaje, un reconocimiento a la gente que trabajó en la industria del videojuego eh, en el 2007, que también es un año que pretendía hacer como una especie de... 50 años de la industria o del primer videojuego. Por ahí se maneja que en 1958 el primer videojuego fue estadounidense, el Tennis for Two de Higginbottom. Eh, esta serie del 2007 que se transmitió en ese año y el que sigue era como festejar esos 50 años de industria del videojuego. Bueno, no tanto de industria, sino de la creación de videojuegos, porque ya como industria tardó varios años en consolidarse. Eh, pero es un documental muy rico, ¿no? Son cinco capítulos, cinco episodios que abordan a las grandes figuras, ¿no? Por ahí sale Miyamoto, el creador de Mario, salen otras personalidades, ¿no? Y tiene un efecto interesante cuando mucha gente vio un documental con esas características, que por cierto, de ahí a la fecha han surgido un montón de documentales independientes sobre videojuegos. Que por ahí andan circulando o hay seminarios de esto, eh, ya como que se perdió un poco esa imagen despectiva que había de los videojuegos y de lleno se integraba el videojuego como producto cultural. Eh, la gente que eh, jugó videojuegos los veía con esa nostalgia, con ese cariño y de nuevo ver en pantalla esto ya legitimado, pues digamos, ya planteó un panorama distinto de cómo se entendía el videojuego. Y entonces, si ya tenía una imagen favorable, eh, hacía posible. Eh, integrarlo dentro de la agenda de investigación. ¿no? Y bueno, un año después Wolf saca esta, eh, de su texto de Video Game Theory Reader, hace un segundo texto donde se complementan y se profundizan los temas anteriores y a partir de aquí, de este año del 2007, donde ya se ve una imagen favorable de los videojuegos y hay gente que investiga y hay investigadores, entonces empieza toda esta oleada. El caso específico de ese Video Game Theory Reader 2, es enfocado al juego en línea, ¿no? ya lo que había mucho en aquel entonces, 2008, mucho apoyo y mucho soporte al juego en línea, prácticamente es un estudio enfocado a qué pasa con los juegos en línea y vendría toda una oleada de, de juegos y ¿no? de, de libros también. Eh, uno de estos es este de Franz Mayra, An Introduction to Game Studies, del 2008, donde ya define las características que debe tener este estudio científico de los videojuegos, por qué la necesidad de crear una disciplina propia, Dado estas características, características particulares del, del medio, que ahorita Roberto comentó, ¿no? O sea, es interactivo, tiene otro tipo de narrativa hipertextual, eh, genera otro tipo de eh, funciones en el usuario, de, lo, lo recibe de manera distinta, como sería espectador de un medio no interactivo. Y entonces, bueno, eh, si vemos hace siete años de este libro y siete años en el camino de ir construyendo. Esta teoría particular. ¿no? Eh, podemos decir aquí, igual para hacer otra pausa y hacer un comentario, para finales del 2010 el videojuego se volvió un objeto de estudio muy interesante que dejó de menospreciarse en diferentes regiones del mundo. Hace cinco años ya podías haber dicho en tu casa, sin que te vieran feo, eh, me quiero dedicar a los videojuegos. ¿no? Ya sea hacerlos, a e investigarlos, al, a ponerlos de algún, de algún tema. Eh, cosa que antes hubiera sido impensable, ¿no? Decir, es que eso de los videojuegos es medio mal visto, es para viciosos y demás, ¿no? Entonces, esa fecha del 2010 es importante, ¿no? Jugar videojuegos también ya no se ve tan mal, ¿no? Hacer videojuegos no es tan mal, se quita un poco esa imagen de el friki de los videojuegos, ¿no? Y de todo lo que hace, y de repente se vuelve aceptable todo esto, coincide también con este crecimiento que tenemos de friki plazas. En diferentes partes de, del país ¿no? y del mundo, donde está bien visto. Sí, sí juego, sí leo cómics, sí consumo todo esto y tengo más de 30 años y qué importa, ¿no? Voy a conseguir todos los amigos y todas las figuras de Lego y todo lo demás, ¿no? Entonces, aquí igual, Roberto, esta parte, ¿no? Llegamos al 2010 y el videojuego está bien visto. Está bien visto y, sobre todo, porque ya es algo que es parte de nuestro ecosistema, ¿no? Crecimos viendo videojuegos, no, eh, quizá cuando fuimos niños encontramos a algunos de nuestros primos, tíos jugando, ya es, fue algo habitual, ¿no? en, tener una consola en casa fue lo que nos condicionó este, a esta atmósfera, ¿no? donde todo es, es posible, ya no, ya no era como dices, eh, cosa del friki, no del tío que estaba metido en, en su garage haciendo quién sabe qué, ya es una industria, ya puedes ir a cualquier tienda a comprarte el juego tenerlo en casa, jugarlo, invitar amigos, empezar a hacer esto social. Yo creo que fue lo que fundamentalmente logró, ¿no? Que socializáramos con esto, que se volviera un objeto dentro de nuestra de nuestro devenir diario, hacer actividades propias, eh, incluso no quien no ha visto que estás jugando y tienes al sobrinito, ¿no? con el control desconectado y Quizás si sí crecimos nosotros, no nos, pues nos ponían el control y nosotros pensábamos que jugábamos cuando estábamos totalmente desconectados del ambiente. Y, y, a, y aparte nos gusta ser espectadores porque culturalmente también aquí en, la, en el país hemos visto muchos conciertos de videojuegos, ¿no? De repente el Auditorio Nacional, ¿no? La Vena Ciudad de México y hay conciertos, que un concierto es Zelda, la Final Fantasy, Pokémon. Eh, en este fin de año va a haber otro en la Arena Ciudad de México concierto de varios videojuegos eh, y, y se llena ¿no? y ese espacio que se llena, se abren cada vez más tiendas, hay apoyo por querer desarrollar videojuegos en el país, ¿no? Gente recién recién tuvimos gente de Pro México ahí en la, en la facultad, eh, que es Pro México quiere impulsar industrias creativas y tiene dentro de su línea de de apoyo a los videojuegos, ¿no? que es una institución de gobierno que, eh, aparte de financiar proyectos de incubadoras de empresas, busca conectar talentos en el extranjero, entonces eh, ellos mismos buscan gente que haga videojuegos aquí en el país, ¿no? entonces ya no es tan mal visto esta idea de, de los videojuegos. ¿no? Llegamos a este, Llegamos a este punto clave, si los videojuegos son parte de nuestra cultura y nuestra vida cotidiana, eh, Cómo vamos a utilizarlos de la mejor manera, ¿no? que eso es también lo que queremos eh, investigar y apoyar en la Finisterra. Bueno, entonces, cerremos. ¿no? Eh, lo bueno y, los y lo feliz de los videojuegos. Entonces, se deja atrás esa imagen negativa y aquí hay un texto bien interesante, Rarity is Broken, eh, que este sí de hay traducción en español. Es, fue tan, tan impactante de Jay McGonigal, de 2011, este texto de de Reality is Broken que aquí en español lo publicó Siglo XXI con el título de Por qué los videojuegos pueden hacerte mejor persona eh, es un poquito difícil de conseguir pero si sí se consigue igual también está en bibliotecas eh, este texto de McGonigal ya deja atrás todos los lo eh, mal eh, la mala imagen ¿no? todos los estereotipos todas las críticas que pudiera haber con los videojuegos y ya plantea una tesis central este es un texto netamente de Sirius Game donde ocupa el videojuego como herramienta para resolver problemas. Entonces, aquí ya empieza a cobrar importancia este tema de usar los videojuegos para educación, para aprendizaje, para capacitación. Eh, quizás un tanto exagerado decir que los videojuegos van a resolver conflictos sociales en el mundo, pero bueno, es la tesis de la autora, que dicho sea de paso, eh, da conferencias, ¿no? Y aparte es medio, es este... Eh, de, de buena adicción, ¿no? eh, y aparte es guapa, ¿no? entonces eso, bien que mal, también le abre espacios. ¿no? Eh, y bueno, eh, ha dado estas charlas ella explicando ¿no? de cómo integrar videojuegos en diferentes actividades y ya dejar de verlos como, eh, como entretenimiento. ¿no? Eh, otro texto similar es este de Extra Lives: eh, Why Video Games Matter de Tom Bissell. Que ese también ya hace un análisis de la evolución visual de los videojuegos y explica su papel en el arte. Y la pregunta que también hoy en día está muy en boga: si los videojuegos pueden ser considerados arte. ¿no? Si llega el momento en que surjan estos desarrolladores de videojuegos que hagan eh, videojuegos artísticos. ¿no? Y obviamente, al hacer videojuegos artísticos, tiene otra intención, donde el arte nos busca y nos eh, pretende hacernos reflexionar. Entonces ya no nada más dejar de esos videojuegos eh, de entretenimiento ¿no? y de competición, sino irnos por otras alternativas. Videojuegos para aprendizaje, videojuegos para arte, ¿no? textos de apenas hace cuatro años. Eh, y bueno, obviamente en los videojuegos su punto central es en la educación, que es a donde queremos llevar esta charla ya en esta primera mitad. Eh, se han hecho muchas investigaciones. Donde eh, si ahorita el videojuego se inserta en la investigación en diferentes centros y diferentes institutos esta es la clave, ¿no? Y es el punto central de los Serious Games. Aquí vamos a dar unos ejemplos, nada más de textos. Por ejemplo, aquí está este texto de aprendiendo con videojuegos, que es mucho el enfoque de los pedagogos. Eh, es un texto donde se narra un estudio de caso de unos investigadores españoles, eh, Montero y Beatriz Díaz y María Ruiz, donde este reporte de investigación, ellos hacen un estudio muy simple de laboratorio: un grupo que le enseñan los mismos temas con videojuegos y otro grupo que le enseñan los mismos temas sin videojuegos, y hace una herramienta de evaluación para ver cómo, para ver cómo aprendieron ambos grupos, ¿no? Eh, obviamente, el resultado, y por eso lo publican aquí, es que utilizar videojuegos en salón de clases les dejó una experiencia mucho más gratificante a los chicos, aprendieron mejor, eh, no lo vieron tan pesado, y sobre todo porque ya son generaciones que eh, pues no están dispuestas a trabajar con metodologías tradicionales, se aburren eh, de las mismas dinámicas de clase de siempre, eh, prefieren la, a, la actitud interactiva y no una actitud pasiva que luego se vuelve el salón de clases donde son espectadores y bueno ahí su, este texto eh, es un estudio de caso es, se puede consultar es interesante también y de este te, de este tipo de textos va a surgir un montón también de similares no eh, este otro games learning and society eh, también es similar un compendio de muchos artículos de autores sobre el papel de los videojuegos en la educación como aprendizaje significativo. Eh, igual, compendio de pedagogos, de psicólogos, de investigadores de este tipo, donde ven qué experiencias ha dado meter videojuegos en sus actividades cotidianas. Y entonces, eh, prácticamente es el, hoy en día, esta es una de las líneas centrales de investigación de videojuegos, ¿no? La educación. Bueno, vamos a cerrar esto con eh, unas conclusiones. Primero, en esta parte que queríamos ver sobre el contexto de las teorías de los videojuegos, si nos damos cuenta, todo empieza de una cuestión de publicar eh, libros y artículos nostálgicos, revalorar la industria, revalorar los videojuegos, y nos va a llevar hasta un punto de vista donde ya queremos reconocer el videojuego con un potencial para hacer otras cosas. Eh, hoy en día estamos en este camino de construir esta teoría del videojuego. Cómo construirla a partir de un estudio multidisciplinario, es decir, en este camino poco a poco se ha ido abriendo esta brecha de estudiar un objeto de estudio cada quien en su área. Entonces lo que da mejor resultado es generar grupos multidisciplinarios, ingenierías, artes, diseño, ciencias sociales, comunicación, todos trabajando en conjunto. Hay mucho celo de repente, ¿no? En la industria, el ingeniero que es el que programa cree que tiene todo el saber que tiene que tener para hacer un videojuego, pero ahí también está el sociólogo que estudia el impacto que va a tener el videojuego, el pedagogo si es que va a tener un eh, enfoque educativo, el diseñador que va a hacer la parte visual, en fin, ¿no? poco a poco se ha ido rompiendo este celo y se entiende que el videojuego es un producto eh, que tiene que hacerse multidisciplinariamente y estudiarse de forma multidisciplinaria. Se da énfasis al enfoque cultural, no nada más al tecnológico, tiene que tener su rigor teórico-metodológico y, sobre todo, tiene que haber una vinculación muy estrecha entre academia e industria. Eh, porque lo que se estudia de teorías del videojuego tiene que tener inmediatamente su aplicación eh, ya para la sociedad. ¿no? Entonces, eh, a lo mejor sí conviene hacer esas teorías, sí conviene analizar videojuegos, pero también empezar a apoyar. Desarrollos de videojuegos para esos objetivos, ¿no? que eso también es en parte lo que tratamos de hacer ahí en la, en la Finisterra, ¿no? nuestro centro de investigación. Y bueno, ¿cuáles son las iniciativas para desarrollar la teoría del videojuego? Poner a los videojuegos en la agenda, en la agenda de investigación académica, eh, modificar planes de estudios en diversas carreras donde se incluya el videojuego como parte de la formación. Esto ya se hizo en la facultad. En el plan de estudios de comunicación eh, se trabaja con los videojuegos, e inclusive ya metimos asignaturas optativas de teorías del videojuego para comunicación, porque siempre en comunicación se pensaba radio y televisión, hoy en día eso está mucho más rebasado, entonces hay que estudiar también videojuegos y la creación de estos espacios para el estudio y análisis crítico para que se acabe con esta imagen negativa, como es lo que tenemos ahí en la en la finisterra. Eh, ¿Qué va a pasar mañana? Que quién sabe, igual mañana ya es hoy. ¿no? Eh, el videojuego va a ser parte integral de la formación de gran mayoría de los ciudadanos. Eh, hoy en día muchos jugamos, y no es que por decir sí todos jugamos, y no me refiero a jugar una consola grande en casa o una PC gamer, simplemente en el celular se descargan muchos juegos, están muy al alcance de todos. Y lo que antes era encontrar gente en el transporte público leyendo el libro vaquero, hoy es encontrar gente en el transporte público en su pantalla de su teléfono móvil jugando videojuegos. Entonces, si están ahí los videojuegos, pues ahí está todo ese potencial para aprovechar eh, esta parte lúdica del videojuego para la educación, cooperación y participación, aprovechar todas estas nuevas plataformas y dispositivos para el desarrollo. Y desarrollar nuevas fórmulas y estrategias para los videojuegos ¿no? que permitan integrarse en este asunto de la educación. Bueno, aquí tenemos una referencia de este texto que nos sirvió de guía, de Wolf, eh, Video Game Theory Reader, ¿no? que aquí lo mencionamos. Bueno, y hasta aquí esta parte eh, ya discutimos este asunto de, de la teoría del videojuego. Vamos a ver esa parte de. respecto a. Al Sirius Games en concreto. ¿no? Eh, aquí en esta primera parte discutimos el asunto de cómo se llevó a cabo eh, esta, esta buena imagen de los videojuegos que hoy tienen. de cómo es posible ya tener eh, este visto bueno, ¿no? que inclusive es lo que también luego nos, nos hemos encontrado en las conferencias y charlas que hemos dado. De repente. Eh, Llama la atención ¿no? que la propia UNAM nos eh, facilite un espacio para estudiar eh, videojuegos en las instalaciones, ¿no? Digo, si jugamos Smash, ¿no? Como ahorita aquí están jugando Street Fighter, ¿no? como aquí están jugando Mario 64, pero no es con un fin eh, de otro más que investigación, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a llevarnos esa parte a, a, a Sirius Games, ¿no? Pero bueno, pues, eh, hasta aquí esta primera parte que puedes comentar, Mata. Bueno, exactamente. ¿no? Tratar de ubicarnos ya espacialmente, ¿no? En esta, en este recorrido donde sin duda vimos la necesidad ¿no? de construir estos centros. Um, quizá un detalle que, se nos, que sería bueno acotarse es que estas, <coughs> estos estudios empezaron a partir de, de estar en. Fuera de los centros de producción de videojuegos, ¿no? como vimos en Copenhague, en, Ar en Argentina o quizá en Uruguay, empezaron estas discusiones. No fueron en Japón, no fueron en California, los centros donde se producen los videojuegos. ¿no? Es, siempre fue, fue un, algo satelital. Quizás es, es el, la ventaja que tenemos, ¿no? que ellos no, todavía no, no aterrizan formalmente ¿no? El, la producción del videojuego con la teoría. Y es donde vemos esta oportunidad ¿no? de crecimiento de todos en conjunto abonar a esta teoría del videojuego. Bueno, y aquí en esta primera mitad creo que es conveniente que abramos una sesión de preguntas con el público, que ojalá tenga muchas, ¿no? porque si no, ahorita viene lo bueno, ¿no? lo, de los, lo del videojuego educativo, pero hasta esta parte que hablamos sobre teorías e imagen de los videojuegos. buenas buenas tardes buenas tardes este yo quisiera saber entonces bueno si los videojuegos se han utilizado como bueno con técnicas de aprendizaje por qué causan adicción eh, esa es buena pregunta no eh, el videojuego eh, antes que ser videojuego es juego y siempre están ligado con el juego las ludopatías y obviamente no nada más tiene que ser juego videojuego las ludopatías mm. surgen desde Juegos, sobre todo de apuestas, ¿no? el póker, el, el billar, el, el, el propio fútbol, eh, se vuelve ya una ludopatía. Entonces, eh, siempre es un riesgo ocupar el videojuego eh, en exceso, se puede caer en esta ludopatía, pero cuando uno construye un juego eh, para otros fines y se vuelve adictivo hasta cierto punto, eh, no lo vemos mal. Eh, de hecho, nadie consideraría una adicción a la lectura, ¿no? lo verían como algo muy bueno, ¿no? Entonces, quizá eh, no es que esta adicción per se sea negativa, sea mala, sino más bien sobre qué contenidos se están manejando, ¿no? Quizá lo, los contenidos es la parte negativa. Eh, y obviamente no, no todos los videojuegos generan adicción, ni todos los que juegan se, se vuelven adictos. Eh, sobre todo porque también depende de la educación que se tenga, ¿no? Y se organizan las horas de trabajo, las horas de sueño, las horas de juego, que luego eso es muy arriesgado con los juegos en línea, eh, son muy, son muy eh, adictivos porque también son sesiones de juego amplias, ¿no? Entonces hay mucha gente que juega Warcraft o League of Legends, que son los que ahorita están de moda, eh, y bueno, se hace esa adicción, ¿no? Pero el chiste es enfocar esta parte de aprovechamiento del videojuego a una parte de aprendizaje, ¿no? Entonces creo yo que se desperdicia mucho más, ¿no? Uh -huh. bueno. eh, eh, ¿Existen este, técnicas específicas de aprendizaje? Con videojuegos, uh -huh. sí vamos a hablar aquí de lo que se llama gamification, que es justamente cómo jugabilizar experiencias, cómo hacer estas. Eh, estrategias, ¿no? De hecho uno como profesor lo encuentra en el salón de clases, ¿no? Cada generación nueva es más difícil tener la atención de los alumnos, les gusta más eh, interactuar entre ellos que ya que el profesor de la charla, entonces eh, hay que saber en, eh, aplicar esas estrategias en el salón de clases. Eh, a mí me gusta mucho en mis clases eh, tanto no dar yo toda la, la palabra, ¿no? Y eso y no, no acaparar yo todo el tiempo, sino dejar que ellos son los que participen, pero también me gusta dividir a mis grupos en, en dos o en tres, y hacer algunas competencias a, a que peleen a muerte ¿no? por la calificación, eso eso motiva mucho a, a que vengan, a que trabajen, ¿no? uno tiene que encontrar esas fórmulas de, de que uno entienda cuándo gana, cuándo pierde y cuáles son las reglas del juego, y eso le gusta mucho a los, a los chicos, uno tiene que entenderlo como profesor crear esas reglas y dar un margen para que ellos jueguen con ellas. ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien tiene Correcto. Hola, buenas tardes. Eh, yo quería saber eh, si tienen ejemplos de videojuegos educativos y en qué nivel educativo se han implementado o en qué nivel edu educativo se recomienda. Que se utilicen los videojuegos como herramienta. Eh, sí, en esta segunda parte vamos a ver algunos ejemplos concretos de temas, de niveles, entonces pues ahorita los vamos a ver. Okay. Eh, por ahí eh, recordamos eh, ejemplos clásicos, ¿no? Uno, claro, era el Carmen Sandiego, Where in the World is Carmen San Diego, uh -huh. que partía de unos libros, pero que llevados al videojuego. Era eh, digamos un un detective que buscaba a Carmen San Diego, que era una espía, una ladrona ¿no? y entonces no sabía en qué parte del mundo estaba escondida ella, entonces iba a países y la forma de encontrarla era preguntar a la gente por ella, pero en el camino la gente le comentaba al detective cosas del país, entonces sin querer uno preguntando aprendió uno del país, ¿no? aprendió uno cosas, culturas, tradiciones demás, entonces de repente eh, el chico que jugaba ese juego de preguntar a la gente y buscar pistas y atrapar a un ladrón, se daba cuenta que había aprendido algo de países y geografía y decía, oh, diablos, me hicieron aprender jugando videojuegos, ¿no? Había uno parecido de Nintendo que se llamaba Mario is Missing para el Super Nintendo, donde era la misma temática. Mario se había perdido, Luigi lo tenía que buscar en todo el mundo, entonces Luigi viajaba. En Yoshi, en todo el mundo Inclusive llegaba aquí a México ¿No? Y andaba buscando a Mario Ahí por el ángel de la independencia ¿No? En serio, en serio, así, si ¿Sí existe este juego Y este, y en el camino Se aprenden cosas, ¿no? Digo, era Una relación muy de texto Muy, muy lineal, ¿no? Pero hay ejemplos, hay varios eh, Y creo que Lo que muchas veces falta es información ¿No? Que el papá sepa de la existencia de estos juegos Y cómo acercárselos A los niños, ¿no? que son divertidos, o sea, hay unos que son, a mí uno de los que más me gustan, y vamos a mencionar, es el profesor Leighton, eh, que uno aprende un montón de cosas, ¿no? Ahorita vamos a platicar de esos videojuegos. Gracias. Gracias. Muy bien, pues vamos a hablar de, de Serious Games, eh, juegos para educar, eh, y bueno, en esta segunda parte... Ya queremos enfocarnos concretamente en esta línea de los serious Games, de los juegos educativos, y empezar a trabajar el concepto. ¿no? Bueno, empezamos. Eh, hay que entender que el concepto Sirius Games es como un oxímoron, eh, es una figura literal de la retórica. Es decir, el concepto Sirius Games pareciera paradójico no, y opuesto. Juego serio. Y de repente, culturalmente, lo que es juego te lo tomas a broma, ¿no? Cuántas veces dice, no, te estás tomando nuestra relación como un juego, ¿no? Y entonces significa, no me estás tomando en serio, eres un malvado, ¿no? Este te voy a dejar. ¿no? La palabra juego tiene una connotación poco seria, negativa, incluso a veces hasta crítica. Eh, nos gusta el juego porque nos gusta jugar, nos gusta entretenernos, pero ya que de ahí decir que el juego ya es serio, es algo eh, contradictorio. Entonces, cuando hablamos de un serious game, un juego serio, queremos hablar de que tenemos toda esa estructura del juego, pero que queremos trabajarlo, ¿no? Ejemplos de serious games: aquí tenemos pequeño, gran, gigante, ciencia ficción, etcétera. ¿Dónde surge este concepto de serious game? No, se publica en este libro del 2002 de Ben Sawyer, "Serious Games: Improving Public Policy Through Game-Based Learning and Simulation" del 2002. Eh, el por azares del destino, le pone su texto Serious Games, eh, que de hecho lo hizo con la intención de volver el concepto comercial, el de Serious Game, y entonces eh, nos va explicando ya estos estudios que veníamos viendo en la historia de cómo se ocupan los videojuegos para diferentes usos eh, más allá del entretenimiento. Este concepto de Serious Game eh, es atractivo, y entonces el texto es interesante, no él da ejemplos también de cómo a la gente le eh, diseñaba dinámicas, ojo que no era más de, de videojuegos, sino que también de juegos, hacía dinámicas en la comunidad, de cómo resolver problemas, de cómo trabajar algunos eh, temas ¿no? de comunidad, sobre todo relación ciudadano-político, eh, y obviamente también ocupaba videojuegos, como uno que cita ahí, que es el SimCity, que a lo mejor han jugado. Eh, el SimCity en toda esta línea de los simuladores de vida y demás, ¿no? el SimAnt, eh, los Sims, ¿no? donde uno toma el papel de algo y trata de simularlo, eh, como SimCity también ayuda a entender un poco el papel de la política. ¿no? Entonces, ese concepto, Serious Games, se queda, se empieza a volver popular. Eh, pero hay muy poca claridad con el concepto, ¿no? de repente muchos toman el concepto ahí con poca claridad. Y por ejemplo hay una definición de Michael Chen del 2005 que de, saca también un texto enfocado en este campo de estudio de los Serious Games y dice juegos que cuyo principal objetivo no es el del entretenimiento, sino educar. ¿no? Entonces, si uno va a sacar juegos cuyo principal objetivo no es el del entretenimiento, sino educar, pues como que las cosas van mal, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué sucede? Pues ahí como dice. Estos personajes, en serio, en serio, es, es un, un serious game, un juego que te educa pero no te entretiene. Dice por ahí eh, Solid Snake, todos los videojuegos sirven para educar, pues aprendes algo, entonces todos los videojuegos son serios. Aunque, aunque no parezca, pero así es. Uno juega y aprende cosas. Aprendes a jugar. Cada juego tiene sus propias dinámicas, sus tiempos, sus mecánicas, su... Para dónde disparo, para dónde me muevo, qué hago. ¿no? Y entonces, un juego siempre es una experiencia de aprendizaje. Que si yo aprenda a matar, o a pelear, o a disparar a los demás, es otra cosa. Pero siempre voy a aprender con un juego. No importa qué. El, el creador desarrolla un sistema con sus propias reglas. Y el éxito de ese juego es que yo entienda esas reglas y aprenda algo. Eh, pasa mucho cuando alguien. Se enfrenta por primera vez que todos lo hemos hecho, seguro, ante un Tetris. Y de repente, ¿quién soy yo, no? Y dices, eh, porque uno tiene la idea, ¿no? Estoy jugando Pac-Man, Mario, soy Pac-Man, soy Mario, ¿no? Y en Tetris, ¿quién soy yo? Eres como un ente omnipotente que mueve piezas. O sea, no existes tú, pero puedes controlar parte del mundo. ¿Qué parte del mundo controlas? La pieza que va cayendo. ¿Qué tienes que hacer? Acomodarla y girarla para que. Embone como rompecabezas y se rompan líneas y no suba, ¿no? Um. Nos crean un sistema con sus propias reglas y a partir de ensayo y error aprendemos cómo funciona ese sistema y tratamos de corregir al mundo. Ojalá así como aprendes a girar piezas de Tetris y acomodarlas, también aprendieras a participar en las elecciones, a votar, a exigirle a tus gobernantes y que este mundo, este país sea mejor, ¿no? Pero es un sistema que creó Tetris. Cómo creamos nuestra sociedad. Entonces, no importa qué es el juego, si es Tetris o es un Gear Software, eh, sabes para qué sirve el botón de disparo, apuntar la sierra, granada, en fin, y ves efectos. La granada, qué efecto tiene, la sierra, qué efecto tiene, debilidades, demás. Y juegos todavía más específicos y cerebrales, ¿no? Por así decirlo, Street Fighter, que ahorita estábamos jugando Street Fighter. Tengo seis botones de golpe, combinaciones de especiales y demás, y aparte me estoy enfrentando a un rival real, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué va a hacer él? ¿Y cómo en ese sistema estamos interactuando los dos para tratar de conseguir un objetivo, que en este caso es derrotar al otro, ¿no? Entonces, los videojuegos son netamente experiencias de aprendizaje, no importa el género. Entonces, ya, ya, ya teniendo eso en cuenta, pues tenemos ya un punto importante, ¿no? Y lo otro es que además, si un videojuego no es entretenido, difícilmente se jugará, entonces un serious game no tiene por qué no ser entretenido, ¿no? al contrario, tiene que buscar ser entretenido, y ahí es en parte donde surgen los conceptos de, de la adicción, es que es endemoniadamente entretenido, ¿no? Y es tan entretenido que no lo puedo dejar. Eh, estoy acomodando piezas de Tetris toda la noche, ¿no? y de repente ya hasta veo piezas de Tetris en el ambiente, ¿no? y quiero acomodar el mundo. Está eh, bien. Entonces, nada, ahora hay que llevar ese objetivo a otras cosas, ¿no? Me la pasé eh, eh, haciendo mi tarea toda la noche, no, no puedo dejar de ser tarea, ¿no? Entonces, quiero seguir haciendo más tarea, ¿no? Ojalá. Y ojalá sea tarea buena. Pero bueno, es otro tema, ¿no? Entonces, esa definición de Sirius Game como algo que no entretiene está mal, ¿no? Eh, ya antes se había utilizar el concepto de Serious Game, juego serio, eh, con un concepto que se llama Serio Ludere, que era de la eh, de la literatura británica, para hablar un poco de crítica, ¿no? De repente hay que aclarar conceptos, porque luego en este estado del arte hablamos de conceptos. Como por ejemplo cuando hablamos de teoría de juegos, que es un campo de estudios de matemáticas, eh, hay muchos que creen que la teoría de juegos es la teoría de los videojuegos, pero no es lo mismo, ¿no? Eh, hay una novela que se llama The Sirius Game en 1912 que habla de el adulterio y la práctica de juegos sexuales que también nos dice eh, que los adultos también juegan, ¿no? Que también es un tema que eh, de repente luego olvidamos, pensamos que el juego es una actividad ligada a los niños, pero también los adultos juegan, ¿no? Y de hecho eh, sus juegos a veces son más entretenidos, ¿no? Que los de los chamacos, ¿no? Bueno. Eh, y entonces aquí citamos al, al, al teórico más importante de la teoría que puede haberse respecto al juego, que es Huizinga, eh, que es multicitado, ¿no? siempre que hablamos de videojuegos y teorías del videojuego, nos remitimos a este texto de ya hace ya muchos años, el Homo Ludens. Huizinga eh, dice, cada juego tiene sus reglas propias, determinan lo que ha de valer dentro del mundo provisional que ha destacado, las reglas del juego, de cada juego, son obligatorias y no permiten duda alguna. En cuanto se traspasan las reglas, se deshace el mundo del juego y se acabó el juego. Eh, entonces, eso es lo importante, esa es la clave, diseñar reglas muy claras, muy específicas dentro de un sistema que llamamos juego y cuando tienes eso, tienes todas las posibilidades abiertas. De repente mi clase, cuando la vuelvo con gamification, se vuelve ese sistema donde lo que hagas y lo que digas, tiene valor, ¿no? Donde a lo mejor tienes que jugar con esas reglas, poner en práctica lo que has leído, lo que hemos aprendido en clases, para que ese sistema se lleve a cabo, ¿no? Entonces, eh, y se vuelve tan sagrado que de repente eh, me ha pasado que, pues, de los otros salones, ¿no? Cuando estoy en un salón pegado a otro y que luego las paredes no son muy, muy gruesas, eh, hacen mucho ruido los chavos, ¿no? Y entonces griterío, escándalo, tan apasionados porque de repente entendieron las reglas de ese juego que yo planteé en mi clase y de repente pues se traslada ahí esa, esa emoción, ¿no? Entonces eso es lo importante de un serious game, diseñarlo con buenas reglas. Bueno, entonces aquí vamos a definir qué es un serious game y ab abremos esta primera discusión, ¿no? ¿Qué es un serious game? Ya una definición más concreta. Es juegos que tienen el propósito principal de educación y que no se juegan principalmente por entretenimiento. O sea, un serious game siempre va a perseguir un objetivo eh, principal, que no va a ser el entretenimiento, pero no quiere decir que no sea entretenido. Al contrario, eh, un serious game debe ser divertido. Y entre más divertido, mejor. ¿Cómo se consigue la diversión? Bueno, es otra teoría. Teoría de la diversión, teoría de juegos y teoría de sistemas que tienen que ver más con el diseño. Pero bueno, suponiendo que tú haces un buen diseño de juego, eh, tienes una herramienta muy poderosa. Eh, los Sirius Games no solo hace referencia a los videojuegos, este concepto Sirius Game aplica para todo lo demás, ¿no? Y va a derivar este de gamification. Aquí igual Roberto que también es profesor, igual nos puede comentar esa experiencia, ¿no? De que es jugabilizar las clases. Es una experiencia muy rica, ¿no? Cuando tratas temas demasiado teóricos e incluyes esta dinámica en donde pones a prueba al alumno para ver en competencia con, demás, con sus pares y ver las reacciones, ¿no? En donde ellos no se dan cuenta o tienen la respuesta casi a mano y no la, no la resuelven ves esa competencia y qué es lo que dinamiza esa clase, ¿no? Que podrías estar hablando del tema más pesado y soso, pero con esas esas herramientas haces que la clase sea llevadera y que exista sobre todo, ¿no? Que es lo que se persigue al hacer este juego, que exista una recordación, un aprendizaje. Si se equivocan o no, o no, no, no respondieron de manera correcta, el error refuerza todavía más el aprendizaje, ¿no? me han dicho, bueno, si esta pregunta viene en el examen, que me equivoque, ya no la voy a, ya, ya no me voy a equivocar, pues fue, es, es un ejercicio muy interesante, y también quería comentar en esta parte, de, de, al Serious Games lo deberemos emparentar un poco, si no es que un mucho con la realidad, un, una carga de realismo dentro de estos videojuegos, yo creo que por eso el uso más Cargado más fuerte que, que tuvieron fue a partir del 2002, donde ya las posibilidades técnicas ya eran capaces de emular situaciones reales. ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, el caso de la simulación de, un, de, los, de los aviadores, ¿no? como deben de cumplir horas de vuelo dentro de estos simuladores, y estos simuladores tienen un parecido con la realidad este, brutal. Entonces, esta esas resistencias que podría tener algún adulto al usar esas herramientas, pues al verlo caricar, como una caricatura, ¿no? El, el ambiente se disminuyen, sino es que se re, se, se, su, se suprimen completamente al haber este carácter de realismo dentro de estos de estas simulaciones de estos serious games. Sí que ese realismo luego a veces ayuda a superar experiencias traumáticas, ¿no? Muchas veces se han utilizado juegos realistas como terapia eh, para superar situaciones de estrés, ¿no? Y ahorita con toda esta nueva oleada de tecnologías que tenemos, Oculus Rift, eh, lo que vienen esos cascos o visores, ¿no? De realidad virtual, pues hay toda una herramienta para, para diseñar este tipo de estrategias, ¿no? Y tratar de aplicar juego en todas las actividades, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces eh, decíamos, ¿no? No hay que confundir la teoría de juegos como parte de Sirius Games, ¿no? Esto lo menciono porque lo ves me ha tocado mucho que sí hablan, ¿no? De teoría de juegos, ¿no? La teoría de juegos es algo es algo distinto, ¿no? Es un área de la matemática donde eh, la teoría de juegos pretende y que se ocupa mucho más en la política es qué sabe mi rival de mí, yo qué sé de él y cómo podemos interactuar, ¿no? Eh, es interesante también, ¿no? Se aplica esto, pero eh, el, los Sirius Games implica más ya el, el momento de experiencia, aprendizaje, ¿no? Pero no está de más para revisar teoría de juegos, que como vemos en el Monopoly, eh, de nuevo se aprenden muchas cosas, ¿no? Lo tenían como un juego para aprender finanzas y administrar, es un buen ejemplo. O el rival más débil, que era un programa de televisión, ¿no? Si alguna vez lo vieron, su estructura también eh, decían sus creadores que permitía ver todas las imperfecciones de la democracia, ¿no? De repente ahí no ganaba el que supiera más, ¿no? Sino de repente alguien ganaba, pero muchas veces la cuestión de ganar dependía de la votación de los demás, ¿no? Y entonces es interesante estudiar cada juego y sus estructuras. Bueno, entonces, ¿dónde empieza este concepto de los Sirius Games? Vamos a hacer un poco de historia. Todo empieza con este juego America's Army, que es un juego para computadoras y que también se trasladó a... A consolas de videojuegos. Eh, este America's Army, que se desarrolló, que se salió a la venta en el 2002, curiosamente coincide ¿no? también con el eh, ataque de las Torres Gemelas de 2011. Entonces, un año después tienes toda esa efervescencia de gente que, como ahorita, ¿no? que está. que está muy indignada con el terrorismo. Eh, sacan este juego que ya estaba planeado desde antes, ¿no? También sirve mucho el contexto de las del ataque de septiembre 11. Eh, este juego lo patrocina abiertamente la Armada estadounidense, no, El, la milicia norteamericana, lo desarrolla Michael Saida y su propósito es informar y reclutar. Eh, es un juego que tuvo mucho éxito, eh, sobre todo en Estados Unidos, prácticamente juegas, no es tanto como un Call of Duty, de esos juegos de guerra actuales, que están eh, ambientados en la guerra. Este tiene un ritmo un poco más lento. Y es completamente eh, emotivo, ¿no? Completamente te pone el papel de un militar en la guerra. Eh, y bueno, no tiene tanta acción, pero sí, digamos, es, es muy realista, ¿no? Es lo que decía Roberto. Implica mucho el realismo que se da en el videojuego. E inclusive cuando lo terminas o pasas ciertas partes, el juego te lleva a un link directo a que te reclutes, ¿no? O sea, de repente pasas un nivel, te conmovió. Y dice: Te gustó esto, llévatelo al mundo real, ¿no? Y pum, clic, alístate en la armada, ¿no? Entonces, ah, caray, ¿no? Está medio, medio perverso el asunto. Pero eh, así funciona este asunto de los Sirius Games, ¿no? Entonces trataba ahí de, de combinar esto. Entonces, eh, bueno, este Michael Saida lo, lo desarrolla. Y obviamente, aquí va a aparecer otro personaje, ¿no? Eh, se funda en el 2002 la Sirius Game Initiative que es este esta eh, como especie de eh, centro de investigación multidisciplinario para desarrollar Sirius Games, ¿no? Ahí tienen su página www.siriusgames.org que creo que ahorita salieron de línea, no sé si van a eh, si ya se les terminó el presupuesto o van a reestructurarse, pero la fundan en el 2002. La crea Ben Sawyer, lo recuerdan, es el del texto este de, de Sirius Games que mencionamos al principio, y este Saida, es el mismo que creó Americas Army, ahí en el Woodrow Wilson Center de Washington DC, que es como una institución de gobierno ligada eh, al Departamento de Cultura, y lo hacen para investigar y desarrollar juegos para educación, entrenamiento, salud y políticas públicas. Es directamente teoría aplicada al desarrollo de juegos para capacitar. Juegos como este de Americas Army, pero también juegos que tienen que ver con cirugías a distancia, no, juegos eh, de médicos donde se les hace una simulación de de, 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 de operaciones, no, para que pues si la riegan, no, si algo sale mal pues bueno era un juego, no, ja, pero este eh, que se vayan capacitando en esto, entonces funciona bien esta Serious Game, genera mucha prensa, llama mucho la atención eh, y bueno eh, podemos decir que 2002 es el año de los Sirius Games, fue un año clave para desarrollar ese concepto y se hicieron muchas campañas de relaciones públicas para explotar esta buena imagen de los videojuegos debido a esos usos serios, ¿no? como el de reclutar. Se desató esta línea de investigación en diferentes regiones y se volvió un área muy lucrativa de la industria. Eh, no estuvo mal visto eso, ni tampoco desagrado el hecho de que el videojuego se conectara con cuestiones reales, que resolviera problemas reales y que motivara a la gente a participar en diferentes proyectos. Eh, estos tipos llevaron el concepto tan a buen grado que ese concepto Serious Games es el que se estudia en carreras de videojuegos para hablar de este tipo de juegos. No se les llama juegos educativos y demás, sino Serious Games por este impacto. ¿no? A, mí, a mí en particular no me gusta el concepto, ¿no? manejarlo en, en inglés pero bueno uno lo maneja porque es lo que la comunidad de investigadores eh, pues por consenso llegó estás haciendo juegos de entretenimiento o serious game y bueno no queda de otra más que mientras no se desarrolle un concepto mejor trabajar este bueno qué había antes de los serious games aquí viene la parte histórica qué juegos educativos ha habido en la historia tenemos este que es el Hotspiel del 55, eh, que olvídate, ¿no? no era gráficos ni nada del estilo, ¿no? Piensa en este juego como un juego del submarino, ¿no? Ese que jugabas con hoja de papel o con algún tipo de juego de mesa. Eh, un, juego de, un juego tipo submarino, donde se simulaba una hipotética guerra entre la OTAN y la Unión Soviética, y donde tenías que manejar en simulación prácticamente. Eh, en papel y ayudado por una computadora de aquella época, esas grandotas, a eh, distribuir ar armas y combustible. Eh, era un juego de simulación naval, ¿no? ¿Qué rutas tomar, dónde ponerte, pero no eran gráficos, ¿no? Solo eran coordenadas que te aparecían ahí en la computadora y decías, eh, parecía un juego, pero este juego ayudó mucho a resolver problemas de logística en la guerra y servía como capacitación para gente que estaba ahí en la guerra, ¿no? Sin darse cuenta ya habían creado... Esta primera idea de cómo capacitar gente para una tarea en el campo bélico, capacitémoslo a partir de un juego que diseñamos para computadora. ¿no? Bueno, eh, otro juego que se considera Serious Game es el Tennis for Two, del que ya habíamos hablado, del 58 de Higginbotham. Él eh, se dice ¿no? que esta exposición que se hizo ahí en un museo de Nueva York tiene la intención de sensibilizar a la gente con la tecnología la tecnología tiene un carácter de mal visto porque pues, la bomba atómica y demás no cierto desprestigio es el científico gente que investigaba tiene una, una mala actitud y entonces se abre esta exposición de museo de eh, piezas tecnológicas y este tenis fortud sirve como un mensaje de así que de, de paz de buena onda no para la gente que esté ahí eh, la tecnología sirve para jugar no entonces eh, ayuda un poco a quitar el miedo. Entonces vemos de nuevo un videojuego que surge principalmente con otro propósito. El propósito es ir quitándole el miedo a la gente, a la tecnología. Eh, y aquí hay un juego histórico, legendario, que es el Oregon Trail del 71, eh, que se hace en la Universidad de Minnesota, que es un juego de simulación muy interesante, un juego de computadora que te muestra la forma de vida en el siglo XIX en Estados Unidos, son de estos juegos históricos, donde tratas de recrear un contexto y enseñas historia, pero también enseñas a administrar recursos. Eh, es uno de los juegos educativos más populares, de hecho, hoy en día hay muchas versiones remasterizadas de este concepto, en qué consiste, en que llevas una carreta eh, de, la, de la parte eh, este a oeste de Estados Unidos, ¿no? vas cruzando toda esta zona de los llamados pioneros y vas eh, vas trabajando recursos llantas alimentos demás no es un juego de administración pero te va enseñando lugares históricos lagos montañas eh, enfermedades de la época fauna flora en fin ¿no? si hoy en día lo pones en la app store o en alguna otra de esas aplicaciones te va a salir una versión Contemporánea de esto, que se parece mucho al Farmville, ¿no? así de que tienes que andar cultivando, pero tiene ese mismo espíritu de ubicarte en ese contexto del siglo XIX y empezar a administrar recursos. ¿no? Eh, es muy similar, entonces, esta línea de juegos y educativos comenzaba a salir. Uy, este es un clasiquísimo: <laughs> el Capitán Novolín de 1992 para el Super Nintendo. ¿Quién es el Capitán Novolin? Ahí en la imagen se ve ese superhéroe estereotípico, ¿no? Azul, rojo, botas, y demás. El Capitán Novolin es un superhéroe que lucha contra la diabetes. La compañía Novolin Nordisk, que es una marca de insulina en Estados Unidos, buscaba un juego para concientizar a los niños sobre la diabetes y sus problemas de salud. Eh, va, es un plataforma, ¿no? Va avanzando el Capitán Novolin de izquierda a derecha tiene que esquivar la comida mala, ¿no? O sea, toda la comida que tiene azúcar, si la toca, eh, sube su azúcar, ¿no? Y, y muere, ¿no? Entra en colapso. Entonces ahí, por ejemplo, está una dona con cubierta de fresa, que si la toca el capitán Nobolín va, 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 perdiendo, va perdiendo vida, ¿no? ¿Cómo recupera vida el capitán Nobolín? Pues comiendo frutas y verduras y cosas sanas. Y al final del día, al final de la misión, el capitán Novolin tiene que inyectarse insulina, ¿no? ¿Qué dosis tiene que inyectarse? Pues depende de lo que haya hecho en el juego. Y aparte tiene algunas trivias, ¿no? De eh, médico. Es un juego malo, la verdad. Es un juego muy malo. Eh, si por ahí lo tienen, este, como juego está muy malo. La idea sí es propositiva, ¿no? Llevemos este campo que no es atractivo para los niños a su campo que es los juegos pero pues mejor juegas un contra, ¿no? Esa es la, la situación, ¿no? O sea, sí la idea parecía buena, pero eh, es un juego muy soso, ¿no? Entonces tampoco, aquí la moraleja es que no se trata tampoco de plantear tal cual los temas, ¿no? Tan obvios, tan burdos, tan directos, porque obviamente también tiene cierto rechazo, ¿no? Se considera más un advergame y de la salud, ¿no? Eh, un videojuego cultural, este de... Versalles eh, de, eh, es una aventura gráfica, una aventura histórica, es de los primeros juegos para computadora, que es precursor de los paseos virtuales. En este caso, hay un juego que es tipo novela de intriga, donde tienes que andar desarrollando ahí un, alguien que se robó algo, un ladrón, una pieza ahí perdida, además. Y la respuesta está a partir de ver cuadros de eh, obras de arte y empezar a aprender un poco de la historia de esos cuadros, encontrar claves. Y de desarrollar ahí cosas, ¿no? Algo similar al, al código Da Vinci, ¿no? Me parece. Pero es un juego interesante. ¿Y qué es lo interesante también? Que como era un juego para eh, computadora, ya ocupaba tecnología de disco compacto y las imágenes eran muy claras. Y aquí tenemos otro capitán. En este caso, el capitán Biblia, en el Domo de la Oscuridad eh, del 94. Un juego para computadora, un juego de, de cristianos, ¿no? el capitán Biblia vivía en la ciudad del pecado y tenía que rescatar a esa ciudad del pecado a partir de versos de la Biblia. Su principal arma del capitán Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, así, así pasa el juego, así pasa el juego. Llega el capitán Biblia como superhéroe y se enfrenta a un ente maligno, es un juego de apuntar y seleccionar y dependiendo del problema que plantea el, 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 el enemigo, el, cuál es el verso adecuado para esa situación, ¿no? Eh, sí, se hace un repaso de la Biblia, obviamente, pero también ¿no? es uno de esos juegos donde quieres combinar un concepto eh, muy claro, que es la Biblia, con un concepto de, de videojuego de acción, ¿no? Entonces, de repente hay cosas medio incompatibles, que ni es tan buen juego de acción, ¿no? De hecho, siente está aburrido y muchas veces se vuelve en tono de burla este juego. Y otras veces pues, este, no cumples con ese objetivo, ¿no? inclusive distorsionas, distorsionas el concepto ¿no? que quieres manejar de, de la Biblia y los cristianos. no De hecho hay muchos juegos de la Biblia, muchos juegos de, que quieren sacar no en esta idea de que si los niños juegan, llevemos temáticas de juego con ellos, eh, pero luego el resultado es peor. no Había un juego de Nintendo de un chavillo que no iba a misa, secuestraban a su novia y tenía que combatir. Eh, punks para rescatar a su novia, ¿no? Entonces de repente. Y según esto, la moraleja era que había que ir a misa los domingos para evitar problemas, ¿no? Pero bueno, al fin de cuentas ya la chica salía medio semi-desnuda en el juego, ¿no? Entonces uno luego no entendía qué pasaba ahí, ¿no? Tenemos el Pepsi Invaders, un clásico ahí de los años 80, de Atari 2600, un clon de Space Invaders. Que eh, aquí es donde empieza esta área de los advert games, juegos publicitarios, donde eh, prácticamente eres aparentemente una botella de coca que tiene que destruir a Pepsi, ¿no? Era la época en que se tiraban con todas estas dos empresas. Eh, es un cartucho mítico, ¿no? Porque hicieron pocas piezas para una convención de, de Coca-Cola, ¿no? Que salió mal, ¿no? Porque se supone que el juego lo hizo Coca para destruir a Pepsi, pero pues parece que Pepsi es la, el protagonista, ¿no? Igual tenía un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Acabemos con la competencia. ¿no? Servía para motivar a los, eh, a los empleados de Coca a resolver un problema. Jueguen Pepsi Invaders y destruyan a la competencia. ¿no? Bueno, eh, y aquí, esto, aquí hay una página interesante que es la Sirius Game Classification, que es un sitio de una investigación desarrollada para hacer una taxonomía de Sirius Games, su evolución y su desarrollo. Lo hacen unos franceses eh, donde van recopilando toda la historia de los juegos educativos. Es interesante el sitio, funciona muy bien como base de datos, como depósito. Entonces tú le pones, por ejemplo, tal juego y te da su ficha, sus detalles técnicos y demás. ¿no? Entonces, eh, aquí igual podemos hacer una pausa y discutir este punto. ¿no? Eh, estos juegos de repente se pierde mucho la intención de decir lo haces muy juego y pierdes la temática y demás, ¿no? ¿Cómo ves estos ejemplos de historia de videojuegos educativos? Ciertamente, ¿no? Como que pierdes el rumbo. Al tratar de orientar tanto al, al jugador, empiezas a perder su atención. Quizá si tu intención, por ejemplo, en el del Capitán Biblia es este, adoctrinar a un chico, pues terminas este, pitorreándote, ¿no? De lo que estás supuestamente venerando. Me viene a la mente, no sé, por ejemplo, Assassin's Creed, en donde juntaron un grupo de, de desarrolladores y se, se mezclaron con historiadores, con gente de una universidad, para recrear estas sociedades antiguas, en donde fue un, un éxito, donde además de tener una historia muy buena, entendías el contexto y además de que vivías y, y te desenvolvías dentro de estos... De estos ambientes perfectamente recreados, sin caer en esos paseos virtuales en donde todo es oso plano, aquí realmente vivías esa experiencia de estar en esa época. Sí, de hecho, este caso de Assassin's Creed, ya que lo mencionas por ahí, me recuerdo que de hecho es una de mis sagas más eh, la, la, mis favoritas. Estaba jugando el Assassin's Creed Rogue hace un año. Y de repente en ese Assassin's Creed en particular, estás ubicado en Portugal, 1600, 1700 y algo. Y de repente estás en Portugal y hay un terremoto ahí eh, impactante, ¿no? Y estás ahí en una iglesia, ¿no? Buscando un objeto. Ahí viene este terremoto, ¿no? Obviamente ocasionado por tomar este objeto y se destruye la ciudad, ¿no? Lisboa y se hace pedazos y tienes que huir de los edificios que se caen, dura la escena. Eh, la sientes así agobiante, ¿no? Eh, obviamente la curiosidad te lleva a investigar, es cierto que hubo un terremoto en Portugal en ese año y pues sí, ¿no? Wikipedia te dice que sí, ¿no? Y Debo dices, ah, no le creo Wikipedia, voy a investigar una fuente más confiable, ¿no? Y resulta que sí, sí si hay registro de ese terremoto en particular, ¿no? Entonces tienes un hecho real que combinaron un buen gameplay, que no te lo quisieron decir así como que aprende esto ¿no? Y demás. Eh, y en fin, ¿no? Es, es otra cuestión porque estos juegos de los años 90 era mucho como que trabajar dos conceptos separados, ¿no? Mi juego de tal género y la idea que quiero representar de este lado. Y hoy en día tienes un producto más homogéneo. Tienes historiadores investigadores trabajando, en este caso de, de Assassin's Creed, ¿no? Que tiene que ver toda esta parte de investigación histórica para reconstruir ciudades, ¿no? Assassin's Creed ya eh, se ha ubicado en, en París, ¿no? El más reciente en Londres, eh, Nueva York de la época de la independencia en Estados Unidos, ¿no? En fin, muchos datos históricos que sin querer estás jugando y aprendes muchas cosas, ¿no? Es uno de los juegos que yo podría llamar educativos, los de Assassin's Creed, porque aprendes mucho de historia, y no nada más historia contada, ¿no? sino que aparte tiene un poco de teoría crítica, política y demás y se vuelve muy interesante, ¿no? Entonces eh, eso se ha entendido en estos años, pero ellos mismos no, no se llaman Sirius Game, ¿no? Bueno, eh, entonces esta taxonomía que estamos mencionando, antes, lo que nos presentan ellos es unos datos, ¿no? Ahí de su sitio tomemos esta imagen que nos habla de eh, qué géneros había de Sirius Games antes del 2002, ¿no? Porque están haciendo una un compendio de de juegos educativos y bueno, ahí vemos que el principal campo que se desempeñó es el de educación, 65 y tantos por ciento, y otros géneros, ecología, corporativos, militares, etcétera. Pero ¿qué pasa después del 2002 cuando hacen la taxonomía? Vemos que uno de los géneros que más creció es el del advergaming, ¿no? entonces hoy en día esa es una herramienta muy útil que se tiene, el advergaming, para aprendizaje. Eh, el Advergame es este juego publicitario, de hecho como ese que vimos de America's Army, combina lo que es el juego y sus dinámicas del juego con un hecho real, que en este caso era enlistar gente en el ejército. La publicidad de los Advergames también ayudan mucho a concientizar a las personas y llevarlas a concluir una acción. Eh, en este caso del Advergame, eh, empresas como Nike han hecho sus... Eh, carreras, ¿no? utilizando dispositivos, eh, pulseras que te detectan eh, ubicación y pasos y todo eso para cumplir retos, no, para que la gente haga, se motive, no, para que tú tengas un registro de cuánto ejercicio has hecho, te compares con los demás, te motives a seguir haciendo cosas. Eh, que eso es, eso es parte de que el Advert game se sí ha hecho y el juego educativo no ha hecho. El juego educativo se quiere ver como algo que tiene el texto, el contenido y que está en ese sistema del juego. Y el Advergame lo que sí ha hecho es vincular eso con un aspecto real. ¿no? Entonces, tiene que surgir un híbrido entre Advergame y edu juego educativo, donde se combine experiencia, motivación, eh, de aprendizaje, pero que lleve a un hecho real, como son estas campañas, estos dispositivos y demás para hacer alguna actividad. ¿No? ¿Por qué los videojuegos se volvieron serios hasta el 2002? Primero porque habíamos dicho la mala imagen que tenía este entretenimiento, el predominio de juegos de entretenimiento, no se le veía un negocio o cómo sacar provecho de los juegos educativos, eh, no había muchas iniciativas para promover estos juegos y también hay que entender que para estas fechas el público ya maduró y aceptó estas producciones. Entonces ya juegos más complejos con temáticas más profundas Hoy en día ya son posibles de llevar a cabo porque también este público es, es más maduro ¿no? y acepta estas nuevas propuestas. Eh, siempre se pudo hacer videojuegos serios. Eh, de hecho, el Odyssey, en esta historia de los videojuegos, ya tenía juegos educativos, pero se fue con la tendencia de los arcades. El Odyssey, el Atari 2600 y otras consolas ya tenían juegos de cálculos matemáticos, había un juego del horcado, había otro tipo de, de programas que eran educativos. Eh, obviamente cuando el predominio se lleva a las máquinas de las arcades, eh, lo que más se, se promovió fueron los juegos educativos. Nunca se temó esa dirección de hacer juegos de aprendizaje. Eh, obviamente juegos de competencia como Mortal Kombat, no, sobre todo que generó todo este escándalo de la violencia, pues desprestigió mucho la imagen y por mucho tiempo no se consideró que el videojuego pudiera tener este carácter educativo, no. Eh, y entonces, esto se recuperó, como decíamos, a partir del Nintendo 10 y su oleada de juegos serios, ¿no? Aunque en Japón no les llaman así, aquí lo recibimos como Serious Games, con una estrategia distinta, ¿no? Ahí está de nuevo el Brain Age que habíamos mencionado, eh, juegos de Sudoku para consolas, cuando ya se empieza a adoptar lo Touch, y el que mencionábamos del profesor Layton que este es un juego muy interesante, de hecho, si hubiera un juego educativo, un Serious Game, sería ese. Eh, platicando un poco la historia, básicamente es este, un detective que, al estilo Sherlock Holmes, ahí está su asistente, Luke, tiene que desarrollar. Llega a algún lugar, y de hecho la historia se cuenta con una animación, ¿no? Es tipo anime, es en japonés, como de estudio Ghibli, ahí, muy bonita la producción. Llega el profesor Layton, tiene que resolver un gran enigma, y conforme va avanzando en la ciudad, casas, preguntando y demás, Resuelve problemas de lógica, matemática. Eh, de lógica, matemática, de muchas cosas, ¿no? Entonces uno llega a una puerta, que a lo mejor la puerta tiene una inscripción, esa inscripción es un acertijo, y el profesor Layton, uno le tiene que ayudar a resolver ese acertijo. Y bueno, créanme, si, si tiene oportunidad de jugarlo, o ver algún gameplay de este juego, que de hecho, dicho de paso, hay ocho, ¿no? O sea, bien que mal, pero sí ha sido un éxito comercial, eh, ocho juegos de, del profesor Layton que uno hasta los puede entender como libros, ¿no? Ese es el primero, el eh, profesor Layton en The Curious Village, llega a ese pueblo y cuál es el enigma atrás de ese pueblo, eh, Otros es el profesor Leighton y la caja de Pandora, ¿no? Le llega una caja misteriosa que ocasiona muertes, eh, en fin, ¿no? Eh, muy profundo, es una historia muy interesante y resuelves problemas de todo tipo, hay matemáticas, historia, geografía, te lleva incluso a buscar pistas en la red, ¿no? Y si tú quieres avanzar en la historia, tienes que investigar, ¿no? Entonces, es muy motivante ese juego, eh, y digo, es un éxito, o sea, Nintendo lo, lo tiene bien, ¿no? Es una franquicia que a lo mejor aquí pasó un tanto desapercibida, quizá porque los primeros eh, cinco juegos eran en inglés, pero ya los más recientes son en español, entonces tampoco hay traba para poder jugarlo en el idioma, ¿no? Entonces, eh, ese sería mi recomendación, jueguen ese. Si no han jugado algo educativo, ese es el, el juego de juegos, el, el profesor Leighton. Y bueno, ¿cuál es el modelo de negocios de los Sirius Game? Negocios para que esto se impulse y se desarrolle. Pues hacer juegos de, al gusto del cliente y que se pague por el producto terminado. Es decir, qué, qué, qué problema queremos resolver, ¿no? En este caso, alguien que quiera hacer un Sirius Game. Cuál es tu problema en concreto que hay que resolver y hay que desarrollarlo. Eh, hay que entender que un, un serious Game no va a competir con consolas arcades. Cumple objetivos específicos para audiencias específicas. Tiene uno que segmentarlo bien. En este caso, este del profesor Leyton eh, va dirigido más a gente adulta. Lo juegan los niños, pero también los adultos es importante. Y lo que más ha crecido en este asunto es el, el advert game, ¿no? que decíamos y bueno las conclusiones eh, es que los serious games no son nuevos lo que es nuevo es el término que le hemos puesto y este término ha ayudado a vender se cambió gracias a la imagen favorable de los videojuegos y que se puede volver un buen modelo de negocio de aprendizaje de educación eh, y ese según yo desde cuando me preguntan mucho re, eh, la semana pasada Estuvimos en un evento que se llama el Devower dentro de la México Game Week, donde se juntaron muchos especialistas. Ese evento era más para desarrolladores de videojuegos. Entonces me decían, ¿no? Este, cómo poner a los mexicanos en el campo del desarrollo de videojuegos, cómo generar un estilo propio, como en el cine se generó con la época de oro o el llamado nuevo cine mexicano y yo decía que a lo mejor esta sería una buena propuesta, si en México se hacen videojuegos, tratar de que una línea que los identifique sea la de los serious games no hacer juegos educativos para eh, eh, para significarnos no a fin de cuentas tenemos mucha cultura tenemos muchos temas eh, dentro de méxico que se pueden abordar bajo este bajo este género y bueno ahí está una referencia igual por si quieren profundizar más en el tema y bueno pues ahí roberto tus últimas apreciaciones sobre esto como bien dices, no podríamos aprovechar este campo de tener un público preciso al cual atender. Se me viene a la mente de otro juego es GT, bueno, el Gran Turismo en donde en combinación con la GT Academy de Nissan buscan el, el reclutar pilotos, o sea, el, el, la función de estas de este videojuego es encontrar pilotos y desarrollar su carrera para que ellos compitan en, en en el mundo real. No sé, quizá copiar ese modelo de negocios y aplicarlo a otras distintas cuestiones, no sé, buscando historiadores, gente que, que pueda hacer crecer un determinado nicho, ¿no? orientando completamente sin, ser, sin caer en lo burdo, ¿no? como ya habíamos explicado. Bueno, y esa, y esa es la clave, ¿no? tratar de buscar esta identidad ve el potencial de los juegos, trabajar estos conceptos y bueno, aquí presentamos este panorama histórico, casos que se dieron y bueno, casos que fracasaron en el videojuego educativo, ¿no? Bueno, eso es lo que les quisimos presentar y igual hay preguntas al final. Sí, muchas gracias. Tenemos por acá una pregunta respecto a este tema. Voy a pasar el micrófono, permiso. Hola, muy buenas tardes. Bueno, creo que ustedes nos platicaron y nos hicieron favor de historizar un poco acerca de los videojuegos y nos aclararon muy bien el tema acerca de los videojuegos educativos y aquellos que son netamente para el entretenimiento. Pero sin embargo, ustedes nos daban eh, la pauta para decir que pues, todo videojuego lleva implícito un aprendizaje. Entonces, a mí me gustaría que nos compartieran un poquito acerca de la investigación que ustedes han hecho en Finisterra y qué han descubierto acerca del desarrollo social y socializador que generan los videojuegos. Eh, bueno, ahí, en este, una investigación que ya hicimos hace un par de, de años, hablamos del videojuego como espacio de ritualización. Entonces, el videojuego se volvió un ritual. Eh, en ese caso, analizamos videojuegos en línea, como Gears of War y Street Fighter 4, y veíamos cómo se daba este proceso ritual. A fin de cuentas, eh, estos dos juegos, tanto Gears of War como Street Fighter, se construyen bajo un concepto mítico, ¿no? Hay una narrativa, hay personajes y demás. Entonces, tú tienes un, un sistema, ¿no? Que ahorita igual él puede hablar más de mundos fantásticos un sistema ya simbólico donde todos pueden participar. Entonces la pregunta que pretendíamos responder ahí es ¿por qué tantas horas invertidas a esos juegos que bien pueden utilizarse para otra actividad? Y las conclusiones que llegamos a este estudio era que mucho dependía de ese contexto mítico, no y que luego McGonigal en su texto lo reforzó eh, después de que nosotros sacamos esa conclusión, de que a la gente le gusta participar en contextos eh, importantes, míticos, te quieres sentir parte de algo mucho más importante. Cuando estás jugando Street Fighter, estás defendiendo un prestigio ante los demás, ¿no? Quieres ganar porque tú sumas puntos y, y esto te ayuda. Cuando estás jugando Gears of War, aprendes el concepto de inteligencia colectiva. Eh, matas, pero no matas solo, matas en equipo. Entonces, lo más importante es eh, el bien del equipo. Entonces hay veces en ese juego que se da muchas veces el concepto del sacrificio, eh, el me llevo dos por uno, ¿no? eh, yo mato dos aunque me maten a mí, lo importante es que gane mi equipo. Digo, a lo mejor en ese campo soy muy frío, muy, muy crudo, decir eh, queremos eliminar a los demás, pero construyendo un sistema tanto simbólico como de reglas que ayuda a, a que se profundice en esto. Eso lo habíamos visto desde un aspecto ritual, ¿no? Y bueno, ahí Roberto, igual puede profundizar más de esto del mundo fantástico. Ajá. Y bueno, complementando lo que trabajó el doctor, ahí él desarrolló, bueno, esta que se podría calificar como una inteligencia colectiva, en donde todos participaban para un fin común. Y de lo que te comenta el doctor sobre la. Yo planteo una taxonomía con base en los aspectos estéticos del videojuego, en donde planteo que deben de existir para su clasificación de acuerdo con esto eh, videojuegos de carácter hiperrealista, realista y mundos fantásticos. Cada uno debe de tener esas car car características de su categoría. Se pueden mezclar, pero esas mezclas diluyen un tanto estas, estas cuestiones. ¿no? Bueno, un videojuego hiperrealista puede contener elementos de mundo fantástico, pero esa dilución ya lo está volviendo un videojuego realista. Estos mundos fantásticos pueden tener características hiperrealistas, pero esa, esa entremezcla de, estas categor, de, estas, de estos elementos de las categorías lo está bajando a un nivel de realismo. Eh, Quizás sería bueno darle un vistazo a esta, esta propuesta que tengo, es mi tesis de maestría, para entender más o menos esto, ¿no? Sí, sí, te lleven mucho estos contextos, ¿no? O sea, por eso hablamos del capitán Biblia, que a lo mejor está ahí, pero se descontextualiza por el gameplay, ¿no? Hay que trabajar el diseño muy en conjunto de las dos cosas, ¿no? Tanto narrativa como estructura. Sí. Uno más. Bueno, pues muchas gracias. Parece que eh, si hay alguna otra duda sobre esta parte, los invitamos a, a dejarla para un poco más adelante. Vamos a, a cerrar con este fragmento de la participación que se ha alargado un poco, pero tenemos todavía la presencia de otros dos ponentes. Gracias. Y vamos a continuar. Agradecemos al doctor Ángel José Ángel Garafías Frías y al maestro Roberto Carlos Rivera Mata por esta presentación especial. Dentro de nuestro tema, aprendizaje con videojuegos y aplicaciones educativas. A continuación, tendremos la participación de un tercer ponente que también eh, va a completar más acerca de este interesante tema: el ingeniero Samir Durancuri, desarrollo Bromio SC. Él es licenciado en Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de Información por parte de la Universidad de las Américas, Puebla. Fundada en 2013, Bromio, una empresa dedicada al desarrollo de videojuegos, aplicaciones móviles e interactivos. Se ha desempeñado en el área de desarrollo de videojuegos como administrador de proyectos y programador, habiendo participado en proyectos comerciales, series game y juegos educativos. A la par de su labor como desarrollador de videojuegos, se ha dedicado desde 2012 a la docencia a nivel superior, enseñando actualmente en la Universidad Iberoamericana, Puebla materias relacionadas con el desarrollo de videojuegos, haciendo énfasis en juegos educativos y juegos que promuevan cambios sociales. En un momento más tendremos la participación del ingeniero Samir Durán Curín. Sí, ok, bueno, muy buenas tardes. Uh, bueno, a uh, la mera hora me pudo acompañar eh, el diseñador de juegos de Bromio, que es la empresa donde, donde trabajo eh, Su nombre es Heriberto Totsky, y bueno, pues vamos uh, ya a comenzar con el, con el tema uh, Bueno, nosotros somos de la ciudad de Puebla, nos dedicamos desde 2013 al desarrollo de videojuegos y bueno, nosotros comenzamos con la idea de desarrollar juegos comerciales, pero por azares del destino nos hemos visto envueltos en juegos educativos y en juegos. Bueno, nosotros llevamos Siri Games a la parte como de juegos de cambio social. Eh, si quieres, pam. Siguiente. Ya, me presentaron. Ok, bueno, como comentaba, eh, nosotros estamos en Puebla, nos hemos dedicado desde 2013 al desarrollo de juegos y nuestra labor principal eh, ha sido desarrollar juegos comerciales. Eh, a la fecha hemos desarrollado aproximadamente cuatro juegos comerciales, eh, un advergame, alrededor de cuatro juegos educativos y, bueno, juegos muy pequeños, pero bueno, no, no cabe desta eh, destacar de ellos. Ok, bueno, es como un poco del trabajo que hemos hecho, eh, pero bueno, vamos ahora sí a tema, que es cómo nos hemos envuelto nosotros en el desarrollo de videojuegos educativos. Uh, dentro de Bromio, nosotros somos un equipo de cinco personas. Uh, vemos tres programadores, un artista técnico y un artista eh, de 2D. Uh, les voy a hablar del primer videojuego educativo que nos pudimos involucrar, que fue el año pasado. Tuvimos la oportunidad de ser contratados por una empresa. No puedo dar como muchos detalles por eh, detalles de confidencialidad, pero eh, se nos comisionó eh, desarrollar una serie de videojuegos educativos que fueran eh, orientados a educación básica. Eh, se trataba de cubrir todo el temario de la SEP, desde primero hasta sexto de primaria. Eh, se trataban de cubrir temas más que nada sobre matemáticas, historia. Eh, ¿Cuál me falta? Matemáticas, historia, geografía, eh, español, me parece. Y bueno, en ese entonces éramos un equipo relativamente inexperto en el tema, no llevábamos mucho tiempo desarrollando. Y para apoyarnos se nos asignó un pequeño equipo de pedagogía. Eran a ah, dos psicólogas que se iban a encargar de orientarnos en toda esta parte, de hacer que básicamente los juegos pues sí enseñaran un concepto y cubrieran más que nada los, las partes de la SEP, que era lo que se trataba de, de estimular. Y principalmente había un fuerte interés en la parte de las métricas. Se quería tener como una base muy fuerte acerca de que los niños estuvieran aprendiendo los temas, de que el aprendizaje sí estaba ocurriendo y más que nada que fuera cuantificable. Era como una parte muy, muy importante del proyecto. <coughs> Estuvimos involucrados en él más o menos unos cuatro meses en el desarrollo y tuvimos las siguientes este, aprendizajes, que fue lo que más que nada nos gustaría compartir. Que, eh, bueno, nosotros venimos del área comercial, nosotros desarrollamos videojuegos comerciales. Eh, vimos que es un cambio muy, muy fuerte a estar desarrollando videojuegos educativos. Uh, los procesos de prueba tienen que ser mucho más continuos. Uh, y principalmente un, un cambio que aquí nos vino a cambiar a nosotros un poco el, el cassette es que nosotros hacemos juegos, nosotros somos diseñadores de juegos. La parte educativa nunca la habíamos, digamos, desarrollado y por eso se nos asignó el, el equipo de pedagogía. Sin embargo, aquí encontramos un detalle bien importante que los diseñadores de juegos sabemos de diseño de juegos y la parte de las personas de pedagogía saben de educación. Pero cada quien por su área... No quiere decir que al trabajar en equipo vamos a sacar cosas así increíbles. ¿Por qué? Porque las personas de pedagogía querían dar mucho su opinión acerca de cómo realizar los juegos, querían tener mucho agenciamiento en la parte de la toma de decisiones del diseño del juego. Y nosotros, nuestro, por nuestra parte, pues era complicado, ¿no? Soltar un poco de este agenciamiento creativo a la parte de las mecánicas por el fin de, de hacer el juego como educativo y que cumpliera las métricas que querían eh, desarrollar dentro del, del proyecto. Uh, supongo que la manera más sencilla de ponerlo es que eh, los pedagogos intentaban hacer uh, un sistema que siguiera rígidamente lo que ellos veían uh, en el libro de educativo. Uh, entonces, eso causaba un problema porque, y después, más, más adelante, en, en muchos otros proyectos, eh, vimos ese, esa misma cuestión. Eh, al querer seguir eh, al pie de la letra una serie de actividades que se replicaban del libro, hacía que los juegos propuestos fueran juegos como muy cerrados, eran sistemas que solamente se podían resolver una vez. Por ejemplo, ¿cuántas veces puedes realizar una actividad de, no lo sé, ordenar oraciones con las mismas oraciones y sabiendo el resultado? Obviamente solo puede ser una vez y por lo tanto el juego una vez resuelto se vuelve solo una actividad y pues al ser un juego resuelto deja de tener como, deja de tener propósito educativo ya que no presenta nuevos, eh, nuevos retos para el, para el usuario. Y eso es un problema enorme. Um, la, si todos ustedes han jugado gato, eh, saben que gato ya tiene como una cantidad de, de movimientos para poder ganar y las personas que saben jugar gato, una vez que juegan con otra persona que sabe jugar gato, el juego se cierra y deja de ser divertido. Bueno, lo mismo le pasaba a estas actividades, era un juego cerrado, eh, que no permitía jugarlo más de una o dos veces y según los pedagogos, esto era lo que debía ir de acuerdo con el libro. Y nosotros proponíamos que debíamos hacer juegos que pudiesen ser escalables, que pudiesen jugarse más de una vez, que presentaran eh, retos nuevos al jugador, que vaya, que, que el principio de pensamiento o al menos la manera en la que o el tema que queríamos enseñar estuviera a través de, de la práctica en el juego, pero ellos realmente deseaban hacer un juego eh, asimilado de una actividad que se encontraba en el libro. Y al tener ellos bastante poder sobre. propositivo sobre el juego. Entonces este. terminamos eh, decantándonos más por hacer juegos que solo se podían resolver una vez. Y eso, eso creemos que, que no estaba ayudando a la parte educativa en realidad. Porque, bueno, solo una vez se podía resolver. Solo una vez se podía jugar. Bueno. Uh, igual hay mucha. Parte que a nosotros nos complicó el, el desarrollo fue este énfasis en crear como llevar todos los planes de la SEP, básicamente hacer como una traducción de todos los libros de texto. Tomar las actividades justamente como estaban y traducirlas a medios digitales es como fue relativamente complicada, porque obviamente tenemos mucho más poder dentro de medios digitales, tenemos obviamente el acelerómetro, tenemos el touch, tenemos muchas, muchas cosas que los libros de texto no tienen, pero ahí se nos hizo como mucho el corte, decir, no, sabes que sigue. Justamente las instrucciones que llevan los libros de la SEP. Opciones múltiples, típico de rellenar las opciones, perdón, los, eh, los underlines. Uh, actividades muy, muy sencillas, ¿no? Pero bueno, ahí tuvimos mucha limitación por ese lado. Y bueno, encontramos otro, otro detalle, que es cómo incentivas al niño a jugar. Porque de nuevo, aquí eran como un serie, una serie de actividades, es como si fueran llevando el libro de la SEP. Eh, y tuvimos el problema de que, ok, los niños lo jugaban una vez y era un, ok, sí, me gustó, divertí, aprendí un poco de matemáticas, pero ajá, ¿y qué, qué me va a incentivar a volver? Uh, pasaba mucho que los niños lo jugaban una vez y no querían volver a jugarlo, no querían repasar las actividades, ¿por qué? Porque no había un, un incentivo debajo que les dijera, ¿sabes qué? Regresa y regresa y regresa porque hay un reto mayor, ¿no? Siempre hay como actividades eh, aisladas, muy este, esparcidas, que no incentivaban el, el aprendizaje. Y justamente, uh, creo que ese fue el principal problema como con este acercamiento que tuvimos, que eran muchas actividades separadas y no terminaba de cuajar como un proyecto completo y no hacía que el niño se interesara en regresar y regresar y regresar. Uh, por ejemplo, un ejemplo eh, que dieron muy bueno es el de Where in the World is Carmen Sandiego. Ahí no solo te están dando la educación acerca de los lugares del mundo, sino que hay un objetivo al final que es encontrar dónde está Carmen Sandiego. Tienes este fin donde estás explorando el mundo, estás aprendiendo y quieres lograr un fin. En este primer acercamiento que tuvimos no, no contemplamos esa parte y por tanto no había como una forma de incentivar a los niños a regresar y más que nada de aprender de nuevo. Ok, después volvimos a tener la oportunidad ahora en, en, dentro de la Ibero de hacer un trabajo de investigación con el doctor Roberto Razón. Para tratar de enseñar un poco acerca de los métodos de entrevista y de empatía con, con un usuario. Uh, dentro de la, Uni de la Universidad Iberoamericana, yo me dedico a enseñar a las personas de diseño de interacción. Y eh, Roberto, que es coordinador ahí en la carrera, descubrió que los estudiantes tenían muchos problemas para realizar las entrevistas. Eh, los, eh, los chavos no sabían cómo relacionarse con las personas, no sabían cómo conducir una, una encuesta de forma adecuada, no sabían empatizar con el usuario. Entonces, lo que se le ocurrió fue crear un, un experimento donde, bon, bueno, seguimos hasta la fecha desarrollando el juego, donde el usuario tenía que aprender a realizar entrevistas a través de un medio digital. Uh, le estuvimos dando vueltas así de cómo resolverlo y se nos ocurrió hacer una experiencia narrativa. Ahorita Roberto les va a platicar un poquito más. Supongo que les voy a hablar de, de la preproducción del juego. Eh, cuando Roberto llegó con nosotros, uh, él tenía un claro método de cómo conseguir que los alumnos aprendieran a hacer entrevistas. Nos dio un ejemplo eh, de un juego que te obligaba a tomar este, decisiones eh, sobre un tiempo imaginario. Uh, que eran similares a preguntas de respuesta múltiple, en la cual este, ofrecían un problema y tenías que elegir la respuesta más correcta para poder resolver ese problema. Pero siempre te decían, bueno, elegiste esta respuesta, mas sin embargo esto es lo que pasó porque tu decisión fue mala bajo tales, este, tales circunstancias. Y él, este, y enseñándonos ese juego, nos dijo que a lo mejor algo así serviría, conseguir algo que tuviese respuestas múltiples que los jugadores pudiesen ver de inmediato qué tan buenas o no fueron sus respuestas y más eh, nos dejó eso como referencia y después de un rato de meditarlo mucho eh, eh, decidimos proponerle un sistema de esta manera ahí vamos a crear eh, un mundo él quería utilizar este juego o más bien quiere utilizar este juego para una clase de diseño gráfico la clase de diseño gráfico al final tiene este tiene como objetivo crear este crear símbolos crear a crear un diseño que esté basado a través de haber obtenido información de un cliente. Entonces, eh, creamos una pequeña historia, nada muy complicado, acerca de un pueblo que se encontraba, uh, que se encontraba aislado, que fue encontrado por otros conquistadores. Uh -huh. La idea es que eh, la persona que fue enviada allí tiene como trabajo eh, conseguir obtener la mayor cantidad de información del pueblo para poder crear una bandera de ellos y unificar a los conquistadores y a los que no fueron conquistados de fuerza militar. Este, la historia solamente sirve, o a mí me gusta referirme a ella como una excusa para poder llevar al, al jugador a través de ello, pero la función del sistema era que ellos son capaces de, de meterse en el juego, a hablar con la gente tener diferentes objetivos y obtener la mayor cantidad de información posible de este sistema para después proponer este, una bandera para, para, las, para, los dos, este, para los dos pueblos, ¿no? Eh, obviamente le creamos, les creamos muchísimas, eh, vaya, creamos, creamos la sociedad, creamos algunas costumbres, creamos un poco de historia y, y, este, y toda esta información la poseía el doctor, el doctor Roberto Razo. Y... Eh, obviamente él juzgaba los resultados obtenidos, dependiendo que también realizaron preguntas dentro del sistema a, a los, los alumnos. Obviamente, a los alumnos se les entregaba, se les entregaba el juego. Ellos obtenían la mejor información posible a través de haciendo las preguntas correctas a, los, a las personas en el momento correcto dentro del juego. Obtenían una muy buena cantidad de información y con eso debían proponer entonces una bandera. Esa bandera después era calificada por el, por este el profesor Raso, que por supuesto tenía toda la información eh, necesaria de, de las dos. Este, de las, de las dos culturas, y los alumnos debían argumentar cómo es que llegaron a esa bandera y por qué. Ah, esa fue eh, eh, el sistema propuesto. Y, bueno, la producción fue algo completamente diferente. No sé si ya ibas a hablar de eso, entonces ya te dejo. ¿No? Ok. Eh, entonces, en la producción ah, también se nos pidió que debíamos hacer un mundo en tres dimensiones, ¿no? Entonces, esto fue curioso porque la parte más importante, y creo que de inmediato se nota, para poder crear eso, fue, eh, fue tener una... Una muy buena, no historia, sino como una muy buena definición de ambas sociedades y saber cómo iban a interactuar dentro de este conflicto para que pudiésemos colocar al jugador. Y eso hubiese funcionado perfectamente, pero después para crear un mundo 3D nos dio como. Eh, tuvimos, vaya, o sea, básicamente tuvimos que crear un mundo 3D que hizo que nos desviáramos un poco del foco de estas sociedades y nos empezamos a, con, a concentrar en el problema de resolver. Eh, este mundo 3D que tenía que poseer todas las características de las dos sociedades que habíamos propuesto eso obviamente era como un trabajo de producción enorme y tardamos muchísimo más haciendo el producto 3D eh, que integrando los dos eso fue un error eh, nuestro un error mío sobre todo más más sin embargo al menos ahorita que seguimos trabajándolo estas dos partes están uniendo muchísimo mejor ya cometimos el error y bueno estamos aprendiendo de ello eh, pero yo creo que hubiésemos logrado eh, como comprobar nuestra teoría de cómo funcionaba este sistema si hubiésemos decidido hacerlo de por sí como una, este, como una aventura de texto. Ah, la razón por la que se quería hacer un mundo 3D es porque estaba el argumento de que a través de un mundo 3D lograbas hacer que hubiese más inmersión por parte del jugador en el sistema. Eh, es, un, es, un, este, es un argumento válido. Sin embargo, significa entonces que el sistema debe de trabajarse muchísimo para que sea capaz de, de, de mostrar este, pues todos los elementos visuales que se supone que corresponden a cada una de las culturas. Y sin embargo, si lo hubiésemos hecho una aventura de texto, no siento que la inmersión se hubiese perdido, al contrario, hubiésemos ganado muchísimo, ya que parte de, de, de lo hermoso de hacer este, aventuras de texto es que mucho lo dejas a la imaginación del jugador y sin embargo la información aún, aún eres capaz de presentarla, incluyendo un poco de narrativa. Y las opciones de, de, de respuestas múltiples y obviamente cómo estructurábamos las respuestas para que los, los personajes te contestaran X o Y, dependiendo de, de si habías agarrado la pregunta correcta, eh, se, hubieran respetado, se hubieran respetado perfectamente. Entonces, hubiésemos tenido mucho más tiempo de probar estas, esta, esta historia, estas, estas dos culturas y este sistema en el cual obtienes información que haber reiniciado de inmediato a crear este, el mundo 3D. Pero bueno, eso pasó. Uh, espero haber sido muy claro, pero si tienen preguntas, pueden levantar la mano. Ok, uh, bueno en este caso sí podemos hablar un poco más acerca del diseño de juego. El juego consistía en que tú controlas un avatar en 3D que era como un embajador dentro de, de este mundo. El chiste era poner al jugador, bueno, al, bien dicho al al, sí, al jugador en un mundo en el que él se sintiera como interesado por explorar y por conocer. Uh, elegimos esta temática acerca del de conquistador y el conquistado porque queríamos que en serio el usuario sintiera empatía por el mundo, que de verdad quisiera descubrir qué es lo que había ocurrido ahí y que de verdad profundizara en las costumbres locales, profundizara acerca de cómo es que toda esta cultura que había sido conquistada estaba reaccionando al evento. Y obviamente ahí es donde entraba el aprendizaje. ¿Por qué? Porque al usuario le damos pequeños hints acerca de... Recuerda que cuando realizas la entrevista, ponte en el lugar del usuario. Uh, cuando estés realizando la entrevista, eh, trata primero que nada de presentarte, trata de a entender los motivos de la otra persona. Vaya, empezamos a meter todos estos conceptos y enseñárselos poco a poco a través de un sistema de diálogos muy sencillo. Literal, el usuario está en el mundo y puede interactuar con una serie de personajes que le llamamos NPCs, que están repartidos a través de toda esta isla. Eh, Obviamente, el primer personaje con el que se topaba es su maestro, por así decirlo, que le indicaba: ¿Sabes qué? Necesito que averigües acerca de qué está ocurriendo en la ciudad, necesito que averigües a uh, X o Y eh, conflicto que está ocurriendo. Y obviamente, a través de los diálogos, el usuario empezaba a empatizar, empezaba a comprender como todo el trasfondo político y social que estaba ocurriendo en la ciudad. Y obviamente, todo con el objetivo final de tratar de entender la historia. Uh, ahora, eh, como mencionaba Heriberto aquí fue como mucho un, un problema nuestro querer hacer mundos tan grandes y en 3D. Pero hablando de resultados, fue bastante bueno hasta al menos eh, hasta ahora lo que hemos podido probar. Uh, muchas personas ni siquiera entienden que es un juego educativo y eso es muy muy bueno porque viene disfrazada toda esta parte, ¿no? Cuando lo presentamos, cuando los chavos llegan a jugarlo, es como muy wow, o sea, es como un Zelda o algo por el estilo. Le está tratando de tirar ese lado. Eh, cuando comienzan a jugarlo y todo, empiezan a recorrer todos los árboles de pregunta, empiezan a conocer sobre la historia, uh, empiezan a tener como estos pequeños, eh, digamos que, vislumbramientos acerca de cómo hacer correctamente las entrevistas. Eh, por ejemplo, tuvimos algunas sesiones de prueba y después preguntábamos: Oye, ¿te diste cuenta acerca de que cuando haces una entrevista, ¿Qué tienes que hacer? Y ya nos hablaban un poco sobre, no, pues sabes que me di cuenta de que no puedes llegar y hacer preguntas tan directamente, tienes que dar un poco de, de empatía con el usuario, tienes que ponerte en su lugar. Vaya, nos dimos cuenta que sí sirve utilizar este tipo de medios, eh, principalmente usando mundos. Eh, si al usuario se le presenta un mundo grande y se le da total libertad de explorarlo. Absolutamente siente esta motivación de entrar y descubrirlo. Y obviamente ahí es donde ocurre el aprendizaje. Empieza a tomar todo esto que está alrededor del mundo y lo empieza a hacer suyo. Si quieres pasar a la siguiente. Uh. <coughs> y bueno, aquí fue algo muy, muy importante que descubrimos. Eh, al momento de estar desarrollando videojuegos educativos, es como muy complicado. Eh, llevarle el aprendizaje así de, de frente. Recuerdo, no sé qué autor hace esta referencia acerca de no tenemos que crear un brócoli cubierto de chocolate donde lleguemos y mira, es aprendizaje, pero está bonito, tienes que tenerlo. No, tenemos que crear cosas que se vean bien, o sea, no tenemos que llevarles el brócoli como si fuera el aprendizaje, sino llevar productos que se vean interesantes y que justamente por lo, lo atractivo, por lo interesante que se vean, el usuario queda meterse en el mundo y aprender de él. En este caso con, con Task, que es el, el nombre del juego, uh, hemos estado recibiendo muy, muy buenos este, comentarios al respecto. Y principalmente hemos estado descubriendo cómo eh, el usuario al entrar al mundo y meterse, automáticamente aprende. Eh, de una u otra forma está aprendiendo del mundo. Y más que nada, si es algo interesante, aún mayor va a ser la motivación de terminar de comprender qué es lo que ocurre en el mundo y de eh, aprender al fin y al cabo. Ok, uh, quería hablar un poco acerca del de proceso que nosotros llevamos como por la parte de, de, de pruebas. No, no voy a profundizar mucho. Prefiero llevarlo un poco más práctico. Uh, en los proyectos anteriores que tuvimos eh, ocurrió este problema acerca de que. Eh, medir el aprendizaje del usuario, medir qué tanto estaba entendiendo lo que le queríamos enseñar, era relativamente complicado. Y a veces teníamos que llevar muchos ciclos de desarrollo, tal vez tres semanas, cuatro semanas, para poder tener un prototipo suficientemente sólido para llevar con el usuario y ver si estaba entendiendo el concepto, ver si estaban funcionando todas las cosas que teníamos a prueba. Ah, por suerte encontramos esta metodología de desarrollo que es eh, Linux, que está basado en metodologías ágiles y varios aspectos ahí de, de software. Pero de todo esto lo que obtuvimos es que cuando estamos desarrollando contenido de software, no precisamente juegos educativos, pero obviamente aplica, tenemos que probar nuestras ideas lo más rápido que se puede. Eh, y de hecho fue lo que aplicamos en el siguiente proyecto, que es ahora como lo más fuerte que, que les queremos platicar. Pero vaya, de todo esto... No podemos esperar a tener ciclos de desarrollo muy, muy grandes, no podemos eh, dedicarle dos, tres meses a estar creando pequeños contenidos y después probarlos. No, algo que estamos utilizando nosotros ahora y que ha funcionado eh, bastante, bastante bien, es crear contenidos muy, muy cortitos. Si queremos en, eh, crear un juego educativo acerca de matemáticas, no tenemos que cubrir todo el temario de la CEP, o no tenemos que crear todas las actividades que que queramos hacer. No, podemos ir llevando una por uno los contenidos con el con el usuario e irlo poniendo en prueba y eso hace mucho más eh, fuerte el proyecto en el sentido de que estamos teniendo retroalimentación del usuario lo más rápido que podemos y eso nos ayuda mucho como ahorita les voy a, a platicar al ah, siguiente. Eh, actualmente estamos trabajando en un proyecto ya un poco más grande igual es un videojuego educativo esta vez estamos ap apuntando nuevamente al al sector de primaria pero esta vez estamos como dándole un, un giro bastante bastante fuerte. No nos estamos limitando por la parte de los temarios de la SEP. No estamos tomando como guía estos eh, contenidos, sino que eh, en este caso nos basamos en el concepto de esferas cognitivas para tratar de enseñar estos conceptos. Um, con las personas que nos encontramos trabajando nos eh, introdujeron como a esta, a esta manera de pensar de que hay ciertas habilidades eh, básicas de pensamiento que deben reforzarse a través de estos juegos educativos. Eh, entonces ellos las llamaron esferas cognitivas. Y. Una de las más básicas, estamos hablando que para. por ejemplo, para los niños más pequeños era, por ejemplo, la esfera cognitiva de este, eh, percepción espacial. Uh, o ubicación dentro de, de, del espacio. Eh, nos platicaron primero algunos algunos datos curiosos acerca de. acerca de los niños que tienen problemas eh, sobre la. con su ubicación en el espacio. Eran niños que cuando jugaban, jugaban de manera muy brusca o muy ruda, o no respetaban a, a el espacio personal de los demás niños. Eran, eran niños que tenían problemas este, navegando espacios o recordando espacios. Eh, eran niños que tenían este. que escribían en, en, una hoja de papel completamente en blanco, muy a la derecha, muy a la izquierda, todo muy amontonado, como que no, no lograban este ubicar cosas dentro 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 de espacios ya sea como plano como ver cómo está escrito o como este navegación en, en tres dimensiones y para ello entonces eh, primero les preguntamos bueno cómo es que normalmente a estos niños que tienen estos problemas este se les con actividades o a través de no lo sé a través de, de juegos o cosas en, en en el ambiente de la clase uh, intentas enseñarles o mejorar sus habilidades de pues de, de, de razonamiento en 3D y nos dieron un montón de actividades y de eso entonces nos concentramos, eh, si estos niños tienen estos, estos problemas en estas actividades entonces la línea de pensamiento o al menos la forma en la que ellos tienen que pensar o tienen que resolver cosas tiene que ser de tal o cual manera y bajo eso entonces establecíamos un juego. Entonces, uh, no sé si tienes acá imagen, ¿puedo? Eh, ahí está un screenshot del juego la, la idea de este juego es que eh, este es un pequeño cubo uh -huh. cuyas garras o, o demás cosas eh, necesitan tomar a uh, la esfera o sea porque varias esferas aparecen alrededor de la pantalla del, del cual la corresponde al color lo interesante de, del cubo es que está girando constantemente hasta el punto en el que las caras que tienen el color correcto están ocultas. Entonces eh, viene este pensamiento una vez que la cara se oculta, es dónde se encontraba la cara y cuál era la cara a la que se supone que le tengo que entregar las cosas. Uh, entonces al principio, porque empezamos a hacer pruebas con niños desde muy pronto, este, teníamos solamente activas dos garras, que era la, la roja y la azul, y después de unas tres secuencias de, de estar entregando cosas se desaparecían. Entonces al desaparecer, el niño durante solo un momento se preguntaba dónde se encontraba la cara que necesitaba. Y después... Este, debido a que el, el, el cubo es como uno de los objetos más sencillos de entender en 3D, y muchas actividades para poder entender espacios en 3D se hacen con, con cubos. No sé si han visto esas actividades en las cuales te piden que cuentes cuántos, cuántos cubos hay, pero hay algunos ocultos detrás de otros. O sea, es muy fácil entender espacios 3D con cubos. Y este. Y una vez que desaparecían las caras, pero de todas maneras tenían que buscar alimentarlas con el, con el. con la esfera del color correcto. Este, ellos eh, se detenían un momento, pensaban y lograban colocarla en el lugar correcto. Entonces tenían, tenían este el pensamiento de bueno dónde se encontraba la cara en relación a o, o tal vez se utilizaban cualquier otra referencia que nosotros les diéramos podía ser la garra podía ser la posición de las caras podía ser cómo giró el cubo pero cualquier este cualquier vaya a uh, cualquier referencia de cómo se movió el objeto en 3D para poder entender dónde se encontraba dónde se encontraba la garra y conforme el juego este aumentaba en dificultad simplemente agregábamos caras que tenían de nuevo una garra y otro color y este les dábamos más tiempo, por supuesto. Y eh, medimos qué tan buenos son, dependiendo como cuánto, tiempo cuánto tiempo tardó la sesión de juego, eh, cuántos puntos tuvieron. Y de eso, ¿qué tan cerca, qué tan cerca está de, del índice como correcto que nosotros intentamos medir? Entre más esté cerca del índice, o mejor dicho, el promedio de una puntuación perfecta, significa que el niño se encuentra mejorando. Si las sesiones de juego son muy cortas y tienen muchos errores, entonces sabemos que, que o que el niño se encuentra operando o que no se encuentra este, mejorando en, este, en esa habilidad cognitiva, en esa esfera cognitiva, que era eh, ubicación en el espacio 3D. Um, ¿Paso? ¿Quieres decir algo? Okay. Ok. Ok, algo que faltó un poco explicar es que lo que se trata con este proyecto es de cubrir una serie de esferas cognitivas, que fue lo que los pedagogos nos comentaban, que son una serie de esferas cognitivas que el niño tiene que tener cubiertas durante toda la educación primaria. <coughs> lo que ellos consideran que es el conocimiento básico que deberían de tener para pasar a los grados de secundaria y digamos tener un desempeño correcto. En este caso, uh, la esfera cognitiva a la que pertenece es la de eh, ubicación espacial. Eh, aquí vamos a explorar juegos que eh, concienticen al niño acerca de su cuerpo y acerca de su posición en el espacio y de cómo ocurre el mundo. O sea, básicamente empezamos por, ok, ¿cómo estás tú? Después eh, con el espacio, por eso pusimos la parte del, del cubo para que trate de ubicar ahora sí el espacio en 3D y después presentarle como el mundo. Eh, ahora... Tuvimos mucha libertad por el lado de, de, del diseño de juegos. Eh, este equipo con el que estamos trabajando de, de pedagogía eh, siguen mucho la, la teoría del homeschooling, entonces nos apoyan mucho con, con pruebas de niños que se dedican a, o bueno, que siguen esta corriente educativa. Uh, hasta la fecha lo hemos estado probando con, con niños de 4 a... El más pequeño fue de 3, el más grande fue de 9. De 3 a 9 años para tratar de cubrir un, un espectro mucho más amplio. Me parece que primaria es desde los 6 hasta los 12, ¿cierto? Eh, es, hemos estado probando, más que nada porque lo que se quiere lograr es que inclusive un niño de kinder pueda tomar este contenido e ir aprendiendo acerca de este conocimiento que tiene que llevar a lo largo de toda la, la primaria. Ahora, los resultados han sido bastante buenos. Eh, es curioso porque, como comentaba Heriberto, inclusive niños de cuatro años lo han podido jugar y han, digamos, que tenido buenos resultados. Eh, aquí lo interesante fue crear un juego que te enseñara acerca de la ubicación espacial, pero que fuera tan sencillo que un niño de cuatro años lo pudiera tomar, pero que un niño de ocho o de nueve años. Eh, le. le resultara aún, digamos que desafiante como para que lo quisiera tomar. Es uno de los retos que, bueno, no, no. No se habla mucho al respecto, pero cambia mucho la, la situación de niño a niño. Podemos hablar de que este juego está dedicado para niños de 6 a 8. Eh, sin embargo, es muy complicado el pensamiento que tiene un niño de 6 años, de 7 años o de 8 años. Aunque solo los diferencia un grado, eh, digamos que la forma en la que piensan, la forma en la que se aproximan a los, a los problemas es muy, muy variable. Eh, entonces es muy complicado tratar de... de Idear diseños de juego que puedan resultarle agradables a niños de un amplio, un grado tan amplio. No estamos hablando de que tiene que cubrir toda el, el, la primaria, ¿no? Pero bueno, en este caso lo hemos estado atacando de esta forma eh, con la base de las esferas cognitivas, tratando de ir atacando una esfera cognitiva, proponiendo un juego que resuelva, digamos que las necesidades de la esfera cognitiva y así irlos desarrollando. O sea, crear esta base de esfera cognitiva, secuencia de juegos. Y así, que vaya progresando a través de las esferas cognitivas. Y a comparación de hacer eh, juegos que se están, que están saliendo de actividades que se encontraban en los libros, no, no es un juego que se pueda jugar solo una vez, sino que este juego se puede jugar montones de veces. Um, o sea, el juego en sí, por la mecánica. Está hecha para que sea un reto y es un reto que puedes jugar montones de veces y el juego, la sesión de juego, jamás será igual porque igual eh, randomizamos un poco cómo se mueve el cubo, cuáles son las caras que se, que se esconden primero, etcétera. Este y obviamente puedes conseguir una mejor puntuación cada vez que, bueno, cada vez que tú vuelves mejor en el juego. Después de todo de eso se tratan los juegos. Entre más los juegas, adquieres maestría dentro de las habilidades que te pide el juego. Y, este, y bueno, nosotros estuvimos probando el juego para poder intentar, bueno, una persona eh, mayor como nosotros, que, que cuál sería la mejor puntuación que obtiene. Pero esa no es la puntuación que utilizamos para medir a los niños. De hecho, la puntuación que estamos utilizando para medir a los niños en realidad es un promedio de los usuarios que tenemos ahorita. Tenemos, eh, un, tenemos un pequeño de 3 años, el más, el más chiquito. Después una pequeña de 4, una pequeña de 5, una pequeña de 6. Uh, luego dos pequeños de 8 y un pequeño más de 9 y de de todos de toda esta, o sea, sí, eh, de todas las edades estamos intentando hacer un promedio obviamente siendo los que mejor. Eh, desempeñan en el juego son, son los niños de 9-8 porque ellos tienen una perfecta, este, una perfecta capacidad para moverse en el espacio. Ellos no tuvieron ningún problema para poder entender primero el objetivo del juego, segundo este, para poder mover y alimentar las caras y recordarlo. Ellos no tuvieron, a comparación de los niños 3, 4 y 5, este, al momento que se, que se escondieron las caras, no tuvieron como que esperar y, y pensar eh, dónde se había ido la cara, sino simplemente lo sabían. Eh, ellos ya tienen esas habilidades, era, era de esperarse. Pero lo hicieron rápidamente y el juego jamás les aburrió. Este, de hecho, cuando el juego se pone más complicado, ya que aquí pueden observar tres garras, pero en realidad le podemos poner obviamente una garra por cada una de las caras, este, ahí se volvió un reto para ellos y porque realmente tenían que memorizar y recordar cuál era la cara que, que se encontraba en tal o cual lado. Ya que uh, si han jugado algún juego de Rubik, este, es importante memorizar el color y dónde se encuentran y cómo se mueven las cosas en el espacio. Este, obviamente es mucho más difícil un juego de Rubik, por supuesto, pero al menos ellos tenían esa misma, esa misma línea de pensamiento. Primero memorizaban dónde se encontraban las caras y luego empezaban a analizar dónde tenían que alimentarlas. Y por supuesto, como las pelotas aparecen al azar, este, los objetivos cambiaban. Si la cara verde estaba oculta y había más rojas, y la cara verde oculta, aparte, la roja estaba justo al lado, obviamente tenían ellos que, que pensar y recordar dónde se encontraban en relación este, una cara de la otra. Eh, pero los niños de 8 y 9, no, repito, no tuvieron tantos problemas. Los de 3, 4, 5, por supuesto, que, que tardaron más en entenderlos. Pero por, con cada sesión de juego se volvían mejores. Y eso es genial, porque no solamente tienen una mejor memoria para, para el juego, o, y lo están haciendo mejor porque lo entendieron, sino porque saben, aparte de que sabemos que estamos reformando eso y que están acercándose como al índice que nosotros esperamos, este, el juego está cumpliendo su función. Están siendo mucho mejores en el juego y aprendiendo sin haberse dado cuenta. Uh, lo más agradable de todo fue que el niño de, de nueve años decidió jugarlo alrededor de unas siete veces, y para la séptima ya se estaba acercando muchísimo a las, a las mejores puntuaciones que nosotros habíamos conseguido. Entonces, bueno, eso. Algo muy interesante es que durante mucho tiempo se trató de llevar el, el juego educativo, como vaya, diciendo, tenemos que hacer contenidos para niños, ok. Entonces es como si hicieras algo muy, muy fácil. Pero vaya, esto es como una, un mal concepto que se tiene. Uh, como explicaba Ariberto, nosotros jugamos el juego muchísimas veces al día porque estamos todo el tiempo desarrollándolo y estamos probándolo y probándolo. Uh, <coughs> Sin embargo, uh, como menciona Ari, Inclusive un niño de nueve años, después de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, puede llegar a los puntajes que nosotros tenemos, a pesar de que nosotros jugamos el juego de verdad muchas, muchas veces al día. ¿Por qué ocurre esto? Eh, existe el mal concepto de que el niño es como así un usuario medio inexperto, que no va a tener como un puntaje muy alto. Sin embargo, los niños tienen las mismas capacidades que cualquiera de nosotros como usuarios del juego. Aquí lo que causa el cambio es que el niño lo va a aprender un poco más lento pero sigue teniendo las mismas habilidades cognitivas para poder tener los puntajes que nosotros tenemos. Y ahí es donde medimos mucho el avance del niño. De nuevo, como es un juego que va escalando poco a poco, que va, le va presentando un reto poco a poco a poco dependiendo de su desempeño, eh, es obvio que con el tiempo va a ir aumentando su puntaje, va a ir entendiendo mejor el juego y se va haciendo mejor en él. Eh, la diferencia es que si yo les pongo a cualquiera de ustedes el juego, rápidamente lo van a entender y tal vez a la primera alcancen un puntaje de 20 o 30 puntos, por decir un número. Y así, si lo juegan repetidas veces, va a ir aumentando el puntaje. La diferencia es que si yo se lo doy a un niño, lo va a tomar, y en primera le va a llevar un poco más de tiempo eh, entender el concepto. Eh, la primera vez que juegue, tal vez no va a tener tantos puntos, tal vez va a ser uno o dos. Y. Cualquiera diría, ok, pues sí, es, tiene menos capacidades, está mucho más chico. Pero lo interesante pasa que si yo le dejo al niño el juego, se lo dejo una tarde, dejo que lo juegue unas 5 a 6 veces, va a alcanzar el puntaje que ustedes tuvieron. Inclusive, si él lo sigue jugando y jugando y jugando, va a superar sus puntajes. ¿Por qué? Porque no es que el niño tenga menores capacidades, solamente de inicio a él le resulta mucho más complicado, pero con el tiempo eh, y obviamente con la práctica puede ir desarrollando los conceptos. Y aquí es algo que nos pareció muy, muy interesante. Eh, de nuevo, probamos con niños de varias edades, pero inclusive los más chicos podían alcanzar los puntajes de niños más grandes con la repetición necesaria. Eh, y eso fue algo muy, muy interesante de, en, en la parte del desarrollo. El eh, mapa. No, es que iba a decir una última cosa para cerrar. Ah, ah, disculpen que sigamos hablando de eso. Ah, otra cosa es que esa es precisamente la gran ventaja de los juegos. Eh, las sesiones de juego eran muy cortas, o sea, como tiempo base nada más le habíamos puesto 30 segundos, pero fallar este, o haber recibido un resultado negativo era es, basic, es inmediato y, a, y tener un resultado positivo es, es inmediato. Y ese tipo de retroalimentación para los niños es perfecto para aprender. Eh, un problema que, que se tiene a la, hora, a la hora de educar en algunos temas es que simplemente la recompensa este, está muy lejos. A, a veces se pierde el interés de aprender simplemente porque no existe una retroalimentación del aprendizaje. Ese es un problema que no tienen los juegos y de hecho los juegos lo resuelven muy bien porque tienen retroalimentación de inmediata. Perdiste, perdiste, pero sabes por qué perdiste, las reglas fueron muy claras y sabes qué habilidad te falló al, al perder. Ganaste, ganaste, por supuesto. Y la victoria aparte viene con un montón de cosas, tanto este, estímulos visuales como estímulos auditivos, a lo mejor como estímulos intrínsecos en el juego como recompensas. En nuestro caso, obviamente, estamos utilizando los puntos, que es otra manera de, de, este, de decir que estás teniendo una recompensa, pero los puntos no tienen que ser una mecánica utilizada o forzosa dentro de los juegos, sino simplemente son esas recompensas que te, que te permiten saber por qué perdiste, por qué ganaste y al ganar... Que obtuviste algo y eso hace que, que simplemente se deje de sentir, a la, a empezar, se deja de sentir el aprendizaje y vuelven muy sencillas eh, la, las sesiones de juego, ya que tienes como objetivos bastante claros, que aparte son recompensados para el usuario. Eh, son problemas que, que los juegos resuelven dentro de la educación. Uh, la educación, eh, no, este, bueno. Uh, normalmente carece de esos estímulos. Este, los, los, eh, los ponentes anteriores no, nos charlaron que a veces las, las clases simplemente se vuelven como largas y tediosas. Pero al agregarle elementos de juego, pues hace objetivos claros, le pone reglas a los usuarios eh, y, y tiene toda esta serie de estímulos que ayudan al aprendizaje. E, es de hecho la razón por la que los niños que tienen eh, déficit de atención aprenden mucho mejor con juegos. Porque gracias a esos este, gracias a esos estímulos a esos periodos de atención cortos que tienen o no tan cortos eh, simplemente se, se enfocan mucho mejor eh, cinco o diez segundos tienes un estímulo de recompensa pasa un minuto tienes un estímulo de recompensa pasan otros otros tantos minutos y ya hay otro estímulo y tienen un objetivo claro de dónde seguir la atención no se pierde porque los estímulos son prontos los objetivos son claros y no no hay como recompensa muy a largo plazo sino muchas recompensas en corto plazo. Eso, eso ayuda muchísimo a, a mantener la atención y también a, a enseñar. Eh, ahora sí. Ok. Uh, bueno, dos aspectos que igual queríamos hablar un poco acerca de cómo llevamos el desarrollo de este producto. Es que, bueno, en primera, igual tuvimos que hacer una investigación bien fuerte acerca de este, este grupo, que de nuevo son niños de primaria. Uh, estuvimos analizando un poco los contenidos que se manejan en la CEP y vaya... Se siguen utilizando las mismas ilustraciones de hace años, son ilustraciones así como eh, tradicional. Y bueno, fue como, ok, está bien que estén utilizando este tipo de, de ilustración, tal vez le pueda llamar la atención al niño. Sin embargo, ¿qué fue lo que hicimos? Eh, fue analizar ese tipo de niños, a qué hora veían la televisión y qué canales de televisión están eh, viendo. Y de ahí estudiar qué tipo de caricaturas se pasan a esas horas, qué estilos se ocupan, qué temáticas se ocupan. Y tomarlo de ahí. Es muy difícil que nosotros lleguemos con un juego que tenga un estilo visual, como que les parezca ajeno a los niños. Es más difícil que yo le presente un estilo tal vez pixel art que no lo entiende, a que yo le presento algo con un estilo de línea, bueno, como estaba antes en la presentación, con un estilo de línea eh, muy parecido a las caricaturas que él ve. ¿Por qué? Porque lo va a reconocer inmediatamente y va a decir, ah, es como lo que yo veo, es como lo que a mí me gusta hacer en mi tiempo libre. Y es más fácil que se acerque y quiera utilizarlo. Eh, Aquí el único problema que tuvimos fue la distinción entre niños y niñas, porque a pesar de haber hecho la investigación y tratar de acercarnos lo más posible al estilo visual de los contenidos que le agradaban a, a este tipo de niños, era un poco complicado tratar de agradar a ambos géneros, porque después de todo, eh, dentro de esta investigación había programas para niñas y programas para niñas, obviamente había contenidos más generales, pero seguía existiendo en muchos programas esta distinción. Eso fue un problema que tuvimos, pero bueno, hasta la fecha seguimos tratando de resolverlo. Pero sí recomendaría mucho que si alguien quiere tratar de generar contenidos para algún sector, por ejemplo en nuestro caso que sean juegos educativos para niños, es bien importante eh, investigar acerca de qué es lo que ellos toman, porque si se acerca uno con cosas ajenas a ellos, es muy complicado que vayan a querer eh, tomarlo. Uh, ok, por otro lado, al inicio les comentaba mucho acerca de que en nuestros primeros intentos hacíamos un conjunto de juegos educativos y los niños lo tomaban, se aburrían, lo soltaban. Uh, la forma en la que lo resolvimos, si quieres pasar a la siguiente, eh, fue de la siguiente forma. Creamos eh, un juego mucho más complejo. En los otros solo era un juego, lo jugabas, terminaba. Lo que aquí se nos ocurrió proponer fue que el niño explorara un mundo. Algo que descubrimos que les encanta, obviamente, descubrir, analizar y explorar. ¿Qué se nos ocurrió? Crear un mundo grande que ellos pudieran explorar. Eh, un mundo grande, no, no volvimos a cometer el mismo error de crear un, un mundo enorme en 3D. No, simplemente un mapa en 2D que fuera muy, muy grande. Uh, juegos como Candy Crush lo hacen: hacen un mapa enorme, enorme, enorme que tiene mil nodos y los van recorriendo, pero se sigue sintiendo bien porque sientes que hay una progresión en el mundo y estás avanzando. Nos agarramos del mismo concepto y creamos un, un mapa. Aquí viene un fragmento. Uh, no sé si alcanzan a ver que vienen unos cuadritos más grandes. Cada uno de esos cuadritos es un minijuego. Eh, por ejemplo, aquí que estamos en la parte de ubicación espacial, cada uno de los juegos está centrado en ubicación espacial y el niño tiene que ir superando uno por uno por uno. Obviamente los juegos se van volviendo eh, más complicados progresivamente. Ahora, otra cosa que se nos ocurrió implementar para que fortaleciera el aprendizaje y que el niño quisiera estar regresando y regresando es que pusimos eh, unos lugares donde se conectan los caminos. No sé si alcanzan a ver que cuando entra como a la, al, al lugar que tiene las, las paredes grises, se divide en dos caminos. El niño puede agarrar ambos caminos e ir a los juegos. Pero cuando llega a la torre, ahí se están juntando dos caminos y lo que le presentamos ahí es un pequeño examen. Mezclamos todos los juegos que lleva hasta la fecha jugando, que ya entendió y que ya sabe jugar y se los presentamos a la vez. Le decimos, ok, pues ya sabes jugar el de las bolitas, ok, ahí va el de las bolitas más difícil, ok, pero también te presentamos el del cuerpo humano, ok, aquí va también el del cuerpo humano en un fragmento. <coughs> ¿Qué logramos con esto? En primera, tener como un área de evaluación, porque ya le estuvimos presentando los minijuegos, ya aprendió a usarlos y ya sabe cómo jugarlos, pero en ese punto, en primera, sabe que va a estar más difícil. ¿Por qué? Pues porque hay un castillo, es como, wow, o sea, eso es algo como diferente, no lo había visto, y ya sabe que va a recibir como una sorpresa, va a recibir algo nuevo, en ese caso, pues lo, lo nuevo es una evaluación para nosotros, ¿no? Eh, pero para el niño resulta interesante porque es algo nuevo. Hasta el momento se le presentaban los juegos por separado, pero cuando llega en ese momento... Toma, los dos juegos y son más difíciles que antes, entonces es un reto mayor para el niño, pero digamos que ya tiene toda la experiencia previa y él tendría que tener las herramientas para poder resolverlo sin ningún problema. Uh, ahora... En realidad, eh, este proyecto lo que queremos hacer es que cubra muchas, muchas áreas. Eh, de nuevo, no quisimos basarnos en la parte de los temarios de la SEP, sino agarrar conceptos más generales que es el tema de las esferas cognitivas. Uh, lo que estamos desarrollando ahora es que cada esfera cognitiva sea una isla o un mapa y que el niño vaya explorando una tras una, tras una, tras una. Uh, igual, algo que, que quisimos hacer es que nos dimos cuenta que luego los niños tienen esta como costumbre un tanto obsesiva. De terminar todo el contenido lo más rápido que puedan y soltarlo, es como literal, están devorando todo lo que encuentran a su paso, ¿no? Algo que se nos ocurrió para tratar de hacer eh, un poquito más, le llamamos replay value en, en desarrollo de videojuegos, fue que eh, cada determinado tiempo le prendemos al niño una, una casilla y le decimos, oye, esta casilla tú ya la terminaste, pero si la terminas ahora te vamos a poner una medalla de que lo hiciste perfecto. ¿Cuál es la respuesta? Pues que obviamente el niño se ve interesado y dice, ah, o sea, va a estar más difícil y me vas a dar algo, ok, regreso. Y vaya, es como muy, muy interesante cómo con decisiones bien chiquitas de diseño eh, se puede hacer que el niño regrese y regrese y regrese a retomar los contenidos, simplemente por qué? porque le encantan los retos. Ah, aquí una reflexión como un poco fuerte que hemos tenido. Es que, de nuevo, nosotros venimos del ámbito comercial, nosotros hacemos videojuegos para móviles. Entonces, al empezarnos a enfocar en la parte de juegos educativos, o al menos cuando empezamos a desarrollar más juegos de, de educación, nos empezamos a dar cuenta de algo como bastante fuerte, y es que no hay distinción alguna. No hay una diferencia en que yo haga un juego, por ejemplo, como Shiva Force, que es uno de nuestros últimos juegos, donde tienes que cortar la pantalla lo más rápido que puedas para matar a unos enemigos que aparecen. No hay distinción alguna entre ese juego y este juego donde el niño tiene que agarrar, tomar la bolita y depositarla en la cara, ¿Por qué? porque al fin y al cabo tenemos mecánicas y dinámicas de juego. Por ejemplo, aquí la mecánica es que el niño pueda agarrar y tomar las bolitas y arrastrarlas, la dinámica es que las tiene que colocar en la, en la cara correcta y otra dinámica es que estas caras van cambiando. Es lo mismo que en el otro juego que tenemos de, de, de acción. O sea, simplemente tienes tu mecánica, es que puedes cortar a los enemigos. La dinámica es que están saliendo los enemigos de varios lados, que tienen habilidades. <coughs> al fin y al cabo, todo se resume en que le estás presentando elementos interactivos al niño. Le estás presentando cosas que puede hacer en el mundo y le estás presentando un mundo que... que debe y quiere explorar, ¿no? O sea, no hay distinción alguna. Eh, hace muchos años, como comentaban, había un auge súper super fuerte de, de juegos educativos como Carmen Sandiego, que creo que fue de los temas más, más fuertes, igual que Oregon Trail. Uh, pero se perdió mucho este interés, en, en realidad no, no, no termino yo de entender por qué se se dejó de dar apoyo a los juegos educativos, como fue que la industria triple A o bueno los, los estudios más grandes eh, se comieron esta industria. Pero creo que al fin y al cabo no debería haber una distinción entre juegos educativos y, y juegos comerciales. Ambos tienen los mismos principios y las mismas bases. Solamente que en el caso de los juegos educativos estamos tratando de meter conceptos útiles, digamos, para, para la vida. Estamos tratando de enseñarle, en nuestro caso aquí, sobre matemáticas, sobre ubicación espacial. Y bueno, no sé si quieras agregar algo de esa parte. Contradecirte, si así lo no quieres. ¿Va? ok. But, uh, Solamente te iba a contradecir una sola cosa. Eh, yo creo que sí tiene una diferencia, una única diferencia muy importante, es que es a la hora de plantearlos. Por supuesto, tú puedes plantear un juego bajo cualquier este bajo cualquier rubro de ocio que quieras este, proponer. Sin embargo, cuando te tocan juegos educativos, el reto más importante, por supuesto, es entender qué es lo que le debes enseñar al niño. Y eso determina las mecánicas que le vas a proponer dentro del juego. Por supuesto que también va a determinar las reglas, los objetivos y todos los, de y las demás, los demás elementos que quieras agregar al juego. Pero por supuesto que debes iniciar con eso. ¿Qué deseo que el niño aprenda? ¿Cuál es la manera más natural en la que el niño aprende? Y este, bueno, aprende eso. Y respondiendo esas preguntas e incluso viendo en, en clases o, en, uh, o normalmente cómo se les enseña a los niños este, esas habilidades o ese tema o demás, los sistemas salen o al menos nacen solos este antes había, había diseñado juegos que enseñaran sobre múltiplos sobre secuencias y la manera de, la manera de prepararlos fue primero bueno cuáles son las actividades normales que tienen los niños cuáles son las, la, la forma en la que aprenden estos temas ¿Qué, qué actividades tienen y eso me dio una sugerencia de, de cómo podría ser la mecánica para poder proponerla pero uh, después de eso obviamente vaya. Probamos varios juegos, algunas cosas funcionaban, algunas cosas no, pero esa, esa yo creo que es la, más, la diferencia más importante. Eh, tienes un objetivo muy claro, debes enseñarle al niño tal o cual habilidad, tal o cual tema, y eso determina eh, cuáles son las mecánicas que vas a proponer, y esas mecánicas no deben distraer al niño del aprendizaje del tema, esas mecánicas deben reforzar el tema. Hay algo muy común, eh, no pasa en todos los juegos, pero recuerdo que el juego... Es, creo que el mejor ejemplo es el que vieron de la insulina y demás. Eso tiene un intento de aprendizaje sobre mecánicas de juego y no termina de casarse. Es un plataformero 3, 2D, perdón, en el que lo más divertido de ese juego probablemente sea eso, saltar y esquivar plataformas. Pero una vez que entiendes cuáles son tus enemigos y cuál es tu objetivo, esos objetivos empiezan a carecer, carecer de sentido porque lo más divertido es explorar, saltar, matar enemigos y demás. De nuevo, el pensamiento de, de, de la insulina y de aprender todas esas cosas y qué es bueno y qué es malo no está ocurriendo. El, las mecánicas de juego están poco casadas con lo que deseas este, enseñar y eso hace que simplemente el juego se rompa. No está, no está cumpliendo su objetivo como juego porque al intentar haberle metido la parte educativa lo está rompiendo y no está cumpliendo su objetivo eh, educativo porque al agregarle la parte de juego que es mucho más entretenida que la educación por supuesto que también lo está mandando a diferentes lados. Entonces las mecánicas que tú propongas deben de estar casadas con lo que deben aprender. Si no, entonces ambas cosas van a funcionar en, en lados opuestos y ninguno de los dos vaya va a cumplir su objetivo per se. Ni será un juego ni será educativo. Y ya. Lo siento. No, está, está cool. Uh, ok, si ¿sí quieres pasar a la siguiente. Uh, de nuevo, nuestra experiencia venía mucho de los juegos comerciales, pero al final de cuentas. Uh, todo el objetivo consta en darle una experiencia al niño, en darle el, el, herramientas para que explore este lugar, para que entienda qué es lo que está ocurriendo. Uh, pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta si en, en general. Si tienen cualquier duda acerca, ya sea de desarrollo de videojuegos en general o desarrollo de videojuegos educativos, eh, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de esos medios. Ahí está eh, mi correo, mi Twitter. Y la página de Facebook, ahí aparece abajo que es eh, facebook.com de MX. Normalmente contestamos los mensajes relativamente rápido. Y nuestro Twitter como empresa es atbromiodev. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Mm? A ver aquí hay. Bueno, eh, hola, ¿qué tal? <laughs> eh, hay una... De repente, eh, las personas que están inmersas en el mundo de videojuegos y que están apuntando hacia el desarrollo y hacia el análisis o la investigación de ellos, a veces eh, tendemos a confundirnos con los conceptos de mecánica de juego y dinámica de juego. Entonces, pese que ya explicaron más o menos la, la diferencia, ¿cuál sería como que la, la principal eh, eh, característica de cada una? Um, hay una, hay una muy, muy manera muy rápida de entenderlo. Eh, digamos que una mecánica... Uh, es saltar y la dinámica es cómo se utiliza esa mecánica entonces eh, salto sobre un enemigo salto para esquivar tal cosa salto para una plataforma salto para evadir este unos picos etcétera 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 entonces la mecánica son las capacidades de o sea lo que sea que sea capaz de ser su avatar o el jugador o vaya capacidades y la otra es cómo se utilizó esa entonces es normal que escuches de, de dinámicas emergentes porque son cosas mecánicas por ejemplo saltar y correr y de repente saltar y correr juntos son muchísimo más efectivos, pero el programador no lo esperaba. Eh, obviamente la dinámica nace ahí, que es una, que es una dinámica de, de utilizar esas dos mecánicas, pero simplemente para que, para que salga algo nuevo. Las dinámicas es como lo utilizas en el mundo, o al menos en el juego. Y las, y las mecánicas son aquello que, que tú propusiste que se puede hacer, pero las dinámicas siempre van a salir de la interacción de, de, de todos estos elementos. Uh, creo, que es, creo que es la manera más fácil de entenderla. Sujeto y verbo a veces. Eh, Listo. Por ejemplo, en el juego que les presentamos de las burbujitas que hay que arrastrar a los a lados del, del cubo, la mecánica es que el usuario puede tomarlas y depositarlas en una cara. La, la dinámica que viene de todo esto es que se están moviendo las caras, que hay muchas pelotas alrededor, o sea. Las mecánicas son las facultades con las que actúa dentro del mundo y las dinámicas son todos los retos y complejidades, digamos, que ponen a prueba la mecánica, o bien dicho, que hacen que el usuario tenga que aprender a usar bien la, dinam la mecánica para superar estos retos. No, para nada, solo dije... Bueno, pues sí, eh, muchísimas gracias por, por la invitación y de verdad... Eh, estamos súper abiertos a, a cualquier tipo de diálogo, ya sea de desarrollo de videojuegos o acerca de eh, juegos educativos. Eh, de hecho, la mayoría de los que trabajamos en Bromio también eh, tenemos la labor docente. Eh, y pues sí, hemos estado como muy metidos en tratar de, de llevar la parte del desarrollo de videojuegos a campos de, de educación. Y gracias de nuevo. un fuerte aplauso a nuestros ponentes, al ingeniero Samir <coughs> y el maestro... Heriberto de Desarrollo Bromio S.C. por esta presentación especial dentro de nuestro seminario Innovación Educativa con TIC en su segunda temporada. Agradecemos a todas las personas que nos estuvieron acompañando en esta sala, así como a las personas que nos siguieron en la transmisión en vivo de este sí. evento especial, con el que terminamos esta segunda temporada de este seminario Innovación Educativa con TIC. Les estaremos eh, informando acerca de futuros seminarios, acerca de estas temáticas tan interesantes de la tecnología desde el Centro Tecnológico para la Educación a Distancia de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Que tengan una excelente noche.